Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos a unos minutos de comenzar. Mientras, nos gustaría saber desde dónde se están conectando, quiénes están acompañando y esto lo podemos dejar en el chat que tenemos en el lado derecho. Vamos a esperar unos minutitos más para poder comenzar. Bien, en lo que siguen ingresando, vamos ahora sí a comenzar. Y buenas tardes a todos y todas, esperando que hayan disfrutado ahora sí toda la agenda de COS, con las pláticas, con las, co con las charlas que tuvimos, y ahora con los talleres. Y qué gusto tenerlos y tenerlos aquí en la Cumbre de Contribuidores de Open Source Software, dentro del taller de Blue, de Blue Solo, Gestión de Procesos, y... Pues tenemos no uno sino tres grandes invitados que nos van a enseñar y aprender cómo contribuir en el proyecto de Blue Solo y también no voy a dar tantos spoilers ahorita los voy a mencionar y pues antes de comenzar de parte del equipo de Awesome, de Open Source México y Sobre Guru les damos nuevamente la bienvenida y agradecemos que se conecten y pues empecemos a, a crear a contribuir pero antes de ello, les recordamos el código de conducta en el cual va a hacer que este espacio sea seguro para todas y todos, guardando el debido respeto. Y toda esta comunicación lo vamos a llevar en donde, en el chat que tenemos aquí en Zoom. Y si tenemos preguntas eh, o dudas durante el taller, nuevamente usamos el chat o la sección que tenemos aquí abajito en el menú como QA para preguntas y respuestas. De igual manera, si alguien desea comentar algo pues muy puntual y no puede ser escrito, pueden alzar la mano como Raise Hand. Y recordamos que en Slack vamos a poner todo, todo el contenido, dado que Zoom lleva a llegar un momento que lo vamos a cerrar y se va a perder, así que atentos al canal de Slack. Y bien, para ya no hacerlas de larga, tenemos aquí a tres grandes invitados, Santiago Valle, Daniel de la Cruz Ruiz. Raúl García, que son estudiantes de la Universidad de Guadalajara en Sistemas Computacionales. Y bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, sean todos bienvenidos al taller de contribución de Blue Sholo. Hola a todos, bienvenidos, esperamos que les guste mucho este taller. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bien, chicos. La pantalla es todas ustedes. Siéntanse bienvenidos y a gusto. Y nuevamente, las preguntas que tengan, las vamos a ir leyendo conforme vayan surgiendo. Y de igual forma, los links los vamos a compartir en Slack. Ahorita les agrego el enlace de Slack para que sigamos la conversación. Bienvenidos, chicos, y adelante. Muy bien, muchas gracias. Como les comentaba, sean todos bienvenidos al primer taller de contribución de Blue Solo. Mi nombre es Daniel de la Cruz Ruiz Gutiérrez y el día de hoy les presentaremos este gran proyecto open source, el cual busca facilitar la vida a muchos programadores. Vamos a empezar un poquito con nuestra sección de speakers. El día de hoy me acompañan dos de mis grandes compañeros que ingresaron a la par conmigo en Blue Shore, Santiago Valle y Raúl García. Todos nosotros somos estudiantes de la carrera de ingeniería en computación por parte de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Actualmente cursamos el séptimo semestre de la carrera y vamos desde enero del 2020 apoyando al proyecto. Mis, com mis compañeros más adelante nos apoyarán con la demostración de la herramienta y el cómo contribuir a ella. Por el momento pasemos a lo que es la agenda. Ahora hablaremos un poquito de nuestra agenda. Como pueden ver, este taller lo dividiremos en cuatro puntos importantes. La introducción a Blucholo. Los objetivos que se han cumplido, se están cumpliendo y los que tenemos a futuro, la arquitectura del programa y, por último, una demostración desde cero de cómo instalar, usar y contribuir a este gran proyecto. Empecemos lentamente con nuestra introducción. Para este primer punto, dividiremos la introducción en cuatro preguntas base. Nuestra primera pregunta y la más importante es: ¿Qué es Blue Solo? Blue Solo es un framework web 100% hecho en México, que permite la generación de scripts de prueba usando una interfaz de drag and drop, la cual abstrae la complejidad de estas pruebas de automatización para facilitar su creación. Lo que nos lleva al cómo nace BlueSholo. ¿Qué fue lo que hizo que surgiera esta herramienta? BlueSholo nace a raíz de una problemática general. Cuando alguien entra a un nuevo equipo de testing o de automatización, se encuentra con dos grandes retos. El primero es que tiene que aprender sobre el contexto en el cual está trabajando, y el segundo de estos retos hace referencia a aprender un framework de automatización. Pero ¿qué pasa? Estas, al ser soluciones o en enterprise o ser soluciones demasiado robustas con un alto grado de complejidad, requieren un conocimiento vasto y complejo del mismo framework. Es aquí donde entra Blue Solo para facilitar este proceso con una interfaz sencilla e intuitiva y así poder crear pruebas de automatización sin mucho esfuerzo. Después, ¿cómo tenemos el cómo ha evolucionado BlueSolo? El desarrollo de BlueSolo inició aproximadamente hace unos 5 o 6 años. No se pensaba hacer un proyecto open source, pero después de analizar todas las ventajas de tener una herramienta la cual todos pueden contribuir y aportar, en diciembre del 2018 se cambió el modelo para convertirse en una plataforma de código abierto. Desde ese momento, Blue Shodo hasta el día de hoy ha estado en constante evolución, desarrollo el cual se ha logrado gracias a la contribución constante de varios usuarios. Es por eso la razón por la cual hoy mis compañeros y yo estamos aquí para invitarlos a seguir trabajando y mejorar la herramienta. Por último, pero no menos importante, tenemos la pregunta de cuál ha sido nuestra experiencia colaborando con Blue Shodo, puesto que ya llevamos un tiempo, ¿no? Cada uno de mis compañeros y yo tenemos un recorrido distinto. Pues desde que entramos al proyecto, uh, hemos trabajado en diferentes puntos y áreas. Por ejemplo, yo, que cuando recién entré a Blue Solo, era demasiado inexperto en todo, en todo aspecto, ¿no? Solo iba en el tercero o cuarto semestre de la carrera y si no mal recuerdo, uh, lo máximo que podía programar yo era cosas en consola. Pero yo cuando empecé a trabajar en este proyecto, tuve que empezar, tuve que pasar por un proceso de aprendizaje un poco complejo, ¿no? Desde lo más básico como usar Git, que era algo que ni siquiera conocía, hasta empezar a tocar Robot Framework y empezar a utilizar otros, otros lenguajes de programación como lo es Python. Además de que adoptamos una metodología ágil, lo cual nos ayudó a, a llevar todo este proceso y el, y el desarrollo del proyecto de una manera más amena. De mi parte, una de las mayores uh, contribuciones que he hecho a BlueShelo fue el desarrollo del asistente virtual, con el cual los usuarios pueden uh, tener un mejor manejo de la aplicación. ¿no? Gracias a este chatbot, uh, los usuarios pueden hacerle preguntas sobre la aplicación, cómo funciona, qué puedo hacer con ella, y el chatbot pues, le contesta instantáneamente para que tú puedas seguir trabajando. Este chatbot fue desarrollado con una herramienta open source llamada Putpress. También nos ayudó para la integración del chatbot a la aplicación directamente. Además, pues he participado en el fix de varios issues y la creación de documentación para la aplicación. Hoy en día seguimos trabajando para mejorar poco a poco el proyecto, para que más personas puedan facilitar su trabajo con Blue Xolo, Y pues esa ha sido mi experiencia personal. Ahora dejen que mis compañeros les cuenten un poquito de su experiencia, cómo ha sido el trabajar con Blue Xolo. Le paso mi, la batuta a mi compañero Santiago para que nos cuente qué tal. Claro. Gracias Dani por la introducción y sí, básicamente la experiencia en Bluecholo ha ido creciendo y ha sido muy gradual a nivel de que como comentaba Dani eh, llegamos todos muy inexpertos al proyecto y hemos participado en muchas cosas que nos han dado de poco a poco ese, ese nivel de experiencia que al momento tenemos ya en la, en la herramienta yo he participado específicamente en Book Fixing al principio eh, también algunos principalmente en el frontend, pero un poquito también en el backend. Ya después de eso, me encargué de contenerizar los componentes de la, de la herramienta, que en unas diapositivas más vamos a, vamos a revisar para que conozcan un poquito más en profundidad a Blue Cholo. Y también eh, parte de esta gran rotación que nos enseñó mucho fue el que cada ciertos meses es un cambio casi total de lo que estás haciendo en la herramienta. Después de eso de containerizarlo fue el tema de usar herramientas que nos ayudaran a hacer que fuese más fácil para los usuarios el ejecutar Blue Sholo, ya que no siempre fue muy sencillo de utilizar o no siempre fue muy sencillo de ejecutar, especialmente eh, si recibimos algo de feedback en cuanto a que era algo complejo de configurar. Entonces ha sido un esfuerzo que hemos hecho en el equipo para lograr cada vez ser Blue Sholo mejor y más fácil de utilizar. Igual. Para cerrar con mi participación en el cual ha sido mi experiencia colaborando, ha sido que durante este periodo de tiempo, que ya son casi dos años que llevo en el proyecto, he visto crecer muchísimo la herramienta y en estos dos años se han implementado nuevos features. Como dice Dani, el asistente virtual con BotPress ha sido uno de los más grandes, de los más grandes features que añadimos con esta capacidad de tener un bot de conversación dentro de la herramienta. Y claro. Eh, la parte importante de documentarla para que así fuese más fácil tanto entender la herramienta así como también saber usarla igual le paso la palabra a Raúl para que él nos platique un poquito más de cuál ha sido su experiencia ah, muchas gracias Dani Santi bien pues por mi parte concuerdo totalmente con los tres con los dos perdón eh, al principio fue algo difícil no porque pues estábamos terminando tercer semestre y pues yo me sentía muy novato en todo fue un reto pero al mismo tiempo una experiencia bastante grata ya que pues me permitió adquirir enorme aprendizaje en, en muchas herramientas bastante útiles como lo son Linux para empezar Git Python Robot Framework Kubernetes JavaScript incluso metodologías ágiles porque parte del equipo de IBM eh, nos fue acompañando a lo largo de, de este desarrollo y pues aprendimos muchas cosas de la metodología ágil también pues me ha permitido desarrollarme como un mejor profesionista y de hecho es lo que me ha llevado a trabajar actualmente en IBM como student eh, hace tres meses aproximadamente me integré al equipo de students de, I de IBM y pues he hecho uso de todos estos conocimientos que he adquirido a lo largo del tiempo participando en Blue también pues me ha gustado bastante esto del open source ya que pues puedes poner a prueba las skills que tienes y aprender de los demás desarrolladores de sus prácticas, de cómo documentar y todo esto y pues en general te constituye un mejor profesionista y por mi parte también estuve trabajando un poco en, en los issues y bug fixes también más enfocado al frontend y ya al final también participé un poco con lo del chatbot y lo de lograr que el sistema que la aplicación sea un sistema distribuido con Kubernetes y Google Engine de hecho es de las últimas cosas que hemos hecho y pues en general les digo que la experiencia de trabajar en proyectos open source es de aventura, retos y mucho aprendizaje es muy enriquecedora y lo recomiendo a todas las personas que tienen hambre de aprender y contribuir en, en proyectos muy interesantes. Ya sí, todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi y Raúl. Como les comentábamos, no, pues simplemente éramos uh, estudiantes muy jóvenes en la carrera, en lo, lo cual no teníamos conocimiento de casi nada. Y pues ha sido largo ¿no? el proceso de aprender herramientas, los cuales nos han ayudado a desarrollarnos tanto personalmente como profesional. Así que es un largo camino al cual hemos cruzado, pero pues la llevamos poco a poco. Y justamente, ¿no? A, hablando de esto de cumplir cosas, implementación de features, pues pasamos a los objetivos. Lo cual a, tenemos tres palabras claves, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. En el, 2000, en el año pasado tenemos la palabra clave del crecimiento. En 2020, cuando nosotros ingresamos a Blue Sholo, el, pro el proyecto se encontró en una fase muy temprana, la cual contaba con muchas dependencias y era muy complicado poder trabajar en el proyecto. Fue, de fue desde ahí que empezamos a trabajar en nuevos features, los cuales ayudarían a mejorar la experiencia del usuario y ayudarían a tener una aplicación mucho más ágil, útil y escalable. Se trabajaron en tres importantes mejoras para la aplicación. Número uno fue la importación de scripts, lo cual logra que Blue Solo puedan recibir scripts de Robot Framework y así utilizarlas a la hora de trabajar con la herramienta. La segunda mejora que se implementó fue la exportación de estos mismos scripts. Cuando tú generas o hayas creado uh, herramientas en Blue Solo como lo son las Keywords, Test Cases, y Test Suite, te ayudará a tener una mejor compatibilidad con otras herramientas que utilizan Robot, puesto que podrás exportarlas de, fo de forma totalmente sencilla. Y la última mejora, como ya les estaba comentando, fue la, implementación y, fue, la, fue la implementación y adaptación de un asistente virtual. Fue implementado gracias a otra herramienta, como les comentaba, BootPress, con la cual logramos mejorar mucho la experiencia del usuario. Pues si surgían dudas sobre cómo utilizar la herramienta, podrías preguntarle al chatbot y así resolver cualquier tipo de pregunta que tenías, lo cual antes era un poquito complicado. Pues cuando tú tenías una duda sobre la herramienta, tenías que mandar un correo a los creadores de Blue Solo, tardaría un tiempo en específico en regresar ese correo y que tú ya puedas avanzar, ¿no? Lo cual era un bloqueo bastante importante. Tenemos una pregunta en el question and answer, vamos a ver qué onda. Y nos pregunta Julio Culebra, ¿no? Según su experiencia, una, una universidad solo sirve para el papelito y hay que buscar otro lugar para aprender, por ejemplo, en proyectos open source, ¿no? Es una pregunta muy importante en la que nos menciona Julio Culebro. Nos pregunta que si simplemente sirve para el papelito. Yo creo que no. Dentro de la universidad, aunque he aprendido muchas cosas uh, más por fuera que en la universidad, me ha ayudado a relacionarme con personas, ¿no? Estas relaciones me han ayudado a, a generar esos lazos de confianza que muchas veces no se tiene siendo un desarrollador, ¿no? ¿Quién de ustedes, uh, siendo un programador, siendo alguien que trabaja en la informática detrás de una computadora, sale a socializar, sale a generar relaciones personales? Pues muy pocas veces, ¿no? Es aquí donde se crean esos lazos de confianza y te ayuda a la universidad, tanto para para desarrollarte de una manera personal como profesional, porque es muy importante muchas veces como, como un ingeniero como un programador, se nos olvida esa parte personal, esa parte de relaciones, la cual sí es muy importante, no sé qué piensen mis compañeros a, sobre esta pregunta Sí, eh, claro igual, también la universidad es importante mencionar que brinda todo ese contexto inicial que en el área de la computación es, es muy útil quizá desde una perspectiva de analizándolos, simplemente como ver qué te enseñan, no es que te dé la llave a todo, pero te da un contexto que es muy importante para cuando te topas problemas reales ya en aplicaciones, tipo temas muy específicos que quizá en su momento en la universidad no tenían mucho sentido porque se veía como demasiado específico, ya estando trabajando en una aplicación te puedes dar cuenta que, oh mira, era por esto, o ya que sé estos principios, sé que por aquí puede estar cierto error. Entonces, esa parte, la parte social que menciona Daniel, saber comunicarte, que es muy importante en esta área, también el, el tener esos, esas bases, esos cimientos de conocimiento en, en el área computacional, que al, día, al final del día te terminan beneficiando mucho. Sí, complementando un poquito, concuerdo con mis compañeros, eh, creo que es como llenar tu mochila ¿no? de herramientas la universidad. Entonces, como dijo Santi, si bien no te dan todo, te dan esas bases que son fundamentales, que por ejemplo te dan las operaciones básicas, ¿no? Haciendo una analogía con matemáticas. Suma, resta, multiplicación y división. Y así después te encuentras con alguna ecuación, pues ya tienes las bases para empezar a, a generar más conocimiento, ¿no? A partir de ahí. Por supuesto. Y bien, ¿me permiten tantito? Porque este tema es un tanto complejo, pero aquí igual la recomendación es que si tienen ese privilegio de poder estudiar en la universidad, aprovechenlo. No está de más, y aunque en la vida real a veces se toquen otras herramientas, te permiten generar este networking, porque, bueno, a mí me tocó vivir en otra época en la que no había tanto auge de grupos estudiantiles, y si usted es su universidad hay, aprovechenlo, porque les van a abrir un montón de puertas e incluso van a tener esa educación formal que en su momento me tocó ver de reclutamiento. Si quieren viajar al extranjero, te piden ahora sí un título, una cédula para tener la visa TN. Esa te va a ayudar a poderte mover al extranjero, si es que es tu aspiración. Así que todo esto lo que están aprendiendo aquí, como lo que aprenden en la universidad, tómenlo como un complemento a su formación profesional y personal. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Les comentamos de la importancia de, de la universidad, ¿no? Que muchas veces no se valora y simplemente se piensa que es un papelito. Pero bueno, continuando con nuestros objetivos, pasemos al objetivo de este año, que este año ha sido un año de mucho cambio. En ese caso, por eso quisimos uh, poner la palabra clave de modernización para este año. ¿Por qué? Porque para modernizar Uh, lo que hicimos fue cambiar la estructura de la aplicación como tal esta palabra es clave porque para entenderlo nuestro segundo objetivo de modernizar Blue Sholo era cambiar y rediseñar toda la arquitectura y nos, uh, toda la arquitectura que se tenía con Blue Sholo para eso utilizamos Docker el cual nos ayudó para empaquetar Blue solo en unidades estandarizadas llamadas contenedores, que incluyen todo lo necesario para que la herramienta se ejecute, incluidas bibliotecas, herramientas del sistema, código y tiempo de ejecución. Nuestra meta era poder, uh, poder correr Blue solo en la nube y así dejar el modelo antiguo. Antes, cuando tú querías empezar a trabajar con la herramienta, tenías que instalar muchas dependencias, los cual generaba que la herramienta uh, no fuera sencilla de utilizar no fuera sencilla ni de instalar y a su vez generaba que muchos perdieran el interés en el proyecto. Fue ahí cuando nosotros empezamos a adaptar este nuevo modelo de contenerización y así lograr tener una herramienta la cual sin mucho esfuerzo pueda estar corriendo en tu equipo y que puedas trabajar en ella. Por último, nuestro último objetivo planteado para el año siguiente es uh, pasar a Blue Solo a un estado de producción. Buscamos que esta herramienta sea el framework de cajón para todos aquellos equipos de testing y de automatización que buscan el poder simplificar la curva de aprendizaje del framework tan complejo como es Robot. A su vez, buscamos que todas estas personas dentro del ámbito nos otorguen toda la, retro, la retroalimentación necesaria para seguir haciendo que Blue Solo siga evolucionando y así tener una herramienta aún más compleja. De mi parte, eh, esto sería todo. Pasaremos a lo que es la arquitectura actual de lo que es Blue Sholo y después pasaremos a una demostración de cómo instalar, utilizar y cómo contribuir a este gran proyecto con mi compañero Santiago Valle. Los dejo en sus manos. Muchas gracias. Gracias, Dani. Sí, igual, eh, aquí tenemos el diagrama de arquitectura de, de Blue Sholo, en este caso sus componentes. Y ahora sí, para empezar a conocer cómo está hecho Blucholo, cuáles son cada pedazo que lo conforma, y vamos a empezar a analizar este diagrama. Igual desde arriba empieza el navegador. Este navegador está fuera de Blucholo y esos son nuestros usuarios. Acceden al, a la aplicación mediante un navegador. Y pues tenemos que cada rectángulo no punteado son contenedores, son unidades separadas que son, pueden ser escalables de la aplicación. Entonces, tenemos que necesitamos la aplicación web, que al final de, del día se, el usuario la ve como nuestra frontend, esa interfaz de usuario. Así como de... Eh, uy, este mencionan ahí en el, en el chat que se puede acercar un poco el diagrama. Creo que no se puede acercar. De todos modos, comentarles que esta presentación va a estar en Slack, por si la pueden ir revisando, ir checando, okay. porque no se puede hacer Zoom como tal en, en la herramienta que estamos presentando. Va. Igual, consciente ya de, de la problemática aquí del Zoom, este, voy a tratar de ser más eh, ilustrativo mientras lo explico, para ir, eh, sin la necesidad de tanto ver lo que dice, pues poder explicar cuáles son esos componentes, que es Volviendo es la aplicación, este frontend, esta aplicación que usamos en Django, que es lo que al final del día muestra las vistas a los usuarios para que ellos puedan hacer uso de la aplicación. Esta se conecta a dos componentes que son los que vemos a la izquierda y derecha en ese nivel medio, que es un celery worker. En este caso es un básicamente una herramienta que nos ayuda a poder ejecutar procesos de manera remota. Esto hace que el rendimiento de la aplicación en la capa del usuario no se vea afectado y cuando se necesitan correr tareas externas, pues se pueda delegar a este worker y pues tengamos esa ventaja de optimización en recursos. Mientras que en el lado derecho está otro componente que es el asistente virtual, ya se ha mencionado, se utiliza BotPress y pues si sí, es para proveer desde un servicio esa interfaz a platicar con un chatbot en una ventana de, de chat desde la aplicación, desde el frontend. Ahora, ya pasamos al nivel de, de hasta abajo, que están eh, justo en, esa, en esas cajitas de Robot Framework Servers y Data Storage. Esto es básicamente nuestros servidores de Robot Framework. Como mencionamos, Bluecholo es una herramienta de pruebas y lo que te ayuda es con drag and drop hacer esos scripts que al final del día tienes que ejecutar. ¿En dónde se ejecutan? Pues al final del día es en esos servidores. A los testers les proveemos por defecto tres servidores con versiones distintas de Robot Framework para que así estos scripts que ellos generen pues puedan ejecutarlos en el ambiente que ellos necesiten. Además de que este diseño pues permite que puedan añadirse ellos sus propios servidores con sus propias características sin limitarse a los que, a los que vienen por, por defecto. Y pues en el otro lado es, es la capa de, de almacenamiento de datos. Es básicamente nuestra base de datos con Postgres y... Redis para una, igual una base de datos, pero en memoria para comunicar todo este, ese trabajo que se distribuye con Celery a pues la aplicación. En realidad ya tener esa escritura de datos y podérsela comunicar a nuestros usuarios en el frontend. Entonces ya con eso cubrimos todos esos componentes de Blue Cholo y podemos ya comenzar con, con el taller. Vamos a, a configurar lo que es desde cero el, el usar Blue Cholo. Entonces, no sé si aquí ya sea mejor que yo pueda compartir mi pantalla. Y listo. Voy a esperar unos segunditos a que termine de cargar y creo que... Listo ya. Listo. Gracias. ¿Mm? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los objetivos de este, de este taller. En este taller vamos a desde ver dónde está el repositorio de Blue Cholo, navegarlo un poco, el tener, eh, descargar algunas dependencias para poder tener Blue Cholo ejecutándose en, nuestro, eh, ejecutándose en nuestro ambiente local y hacer una demo de una contribución a, a, una, a una contribución al repositorio para que puedan conocer cuál es este proceso de, de hacer un commit, de enviarlo al repositorio remoto, poder ver... ¿Cuál es el proceso de integración que tiene para que ustedes puedan hacer sus contribuciones al repositorio oficial? Y estos procesos muy importantes que, que conforman el, el proceso de contribución al final del día. Perdón, Santiago. No bueno, chicos, aquí ¿sí? Noé Rosales con uh, una pregunta. ¿Podríamos ver la demostración de Blue Solo antes? ¿Cómo se usa? Mm, ok. Eh... En cuanto a eso, sí tendremos que esperar al menos unos minutos, como justo a la mitad de la, de la demo, de la, del taller, perdón, porque parte de levantar el lo va a ser generar estas, estas componentes, hacer una build de estos componentes para poder correrlos. Entonces, justo en este momento no está disponible para poder eh, ya verlo, sino que cuando lo buildemos juntos en el taller, ahí ya se va a poder acceder. Justo ahora sí no, no están disponibles las imágenes. Igual vale, en unos minutitos, yo visto que ya podría, podría quedar la herramienta funcionando. Como podrán ver, va a ser un proceso algo rápido. Gracias, Santiago. Eh, bueno, continuando. Aquí ya estamos en la página de GitHub. Es donde está ubicado el repositorio de, de Blue Cholo. Entonces, voy a. Se requiere una cuenta. Para este caso, pues voy a iniciar sesión. Una vez que ya estamos en en nuestra cuenta de GitHub, que va a ser necesaria para este proceso de contribuir al proyecto. Es importante pues, el, el encontrar este, este repositorio. Está ubicado en IBM Blue Cholo. Pueden igual acceder mediante el link que voy a poner aquí en el chat. Listo. O pues usando la barra de búsqueda con, como IBM Blue Cholo. Entonces, este es el repositorio. Para el día de hoy vamos a estar trabajando no en la, en la rama principal del repositorio, sino en una especial que preparamos justo para este taller. Esta branch se llama Workshop y aquí es donde están los cambios más actuales en, en la herramienta y si sí es súper importante que tengamos en cuenta que esta es la branch que se va a utilizar. Entonces, pues podemos ver que aquí están todos los archivos, tanto de documentación como código fuente del, del proyecto. Ahora... El siguiente paso es ver cuáles son estas dependencias para poder utilizar Blue Cholo en un ambiente, en un ambiente local. Para este caso, va a ser muy sencillo, ya que, como les mencionábamos antes, se contenerizó la aplicación. Entonces, necesitamos un engine para poder correr estos contenedores, estas piezas de, de software en las cuales se está ejecutando un servicio de Blue Cholo. Para esto, vamos a utilizar Docker. Y además de Docker, vamos a utilizar, pues una herramienta para que nos, nos permita manejar repositorios como lo va a hacer Git. De momento, sí nos gustaría saber, porque esta, esta parte es demasiado importante para el tema de arrancar el proyecto, el saber desde qué sistema operativo tienen y eh, si tienen ya instalado Docker o no. Eso sí nos gustaría saber. No sé si puedan poner en el chat si tienen Windows, Windows 10 o si usan Linux o sobre qué plataforma se conectaron el día de hoy al taller para Bluecholo. nos van contextando Linux, SuSE, Ubuntu, Windows 10, VirtualBox con Linux, Debian, Mac. Okay. Sí, igual. Viendo sus respuestas, sí, en, en, parece que todos son muy al estilo de Unix Based, entonces Windows no va a ser de tanta utilidad para, para hacer el taller. La buena noticia, pues es que sí veníamos, veníamos preparados para este escenario. Docker es una herramienta que al final del día trabaja sobre Linux, si se ejecuta en, en Windows. Entonces, para evitar tener algún problema y viendo que la mayoría están en sistemas operativos. Basados en, en Unix, podemos hacer una demo en, en Linux Ubuntu, ya que les va a resultar un poquito más familiar el tema de cómo instalarlo con los comandos y demás. Y vemos que ya está, hay personas este, como Ebrardo que ya están instalando Docker. Mira, aquí nos pregunta Daniel, bueno, como que pregunta y comentar: Daniel de la Ah, ok, perdón, Daniel, te estaba comentando. Disculpe, adelante. Sí. Sí, como menciona Dani, eh, vamos a ir desde cero. Una vez que instalemos Docker, va a ser cómo ejecutarlos y demás. No se necesita conocimiento previo en Docker, solo tener Docker disponible. Entonces, una vez que deje aquí la máquina virtual arrancando, lo que se busca es que se tenga acceso a básicamente estas herramientas, lo que son Docker. En este caso en la versión, con que sea una versión 20. 20 en adelante. También vamos a necesitar para este taller Docker Compose. En este caso yo tengo la versión 2 instalada y Git. Vamos a instalarlas durante el taller, no se preocupen, pero estas son las, básicamente las tres herramientas que necesitan tener instaladas en su computadora para poder seguir paso a paso todo lo que vamos a presentar en el taller. Listo. Igual, mientras esto de aquí va, va arrancando, no tarda más que un par de minutos, les platico brevemente de qué se va a tratar esta dinámica de contribución, que la intención es que tengan, el, sepan cómo mandar un pull request eh, a Blue Cholo y para que éste sea aceptado y su contribución sea exitosa. Para esto se creó un issue aquí en el repositorio de GitHub de Blue Cholo, que en este caso es, es muy claro, se llama Workshops SOSS 2021. La intención de este issue es simplemente dar las instrucciones de cómo hacer la contribución en un archivo. Vamos a crear un archivo básicamente de texto, en el cual su contribución va a ser el añadir una línea, dando su usuario y alguna frase que ustedes quieran poner, por ejemplo, aquí mi usuario y el típico hola mundo, que cualquiera se lo, se lo puede encontrar en, los, en las bases de la, de la programación. Entonces, esto de aquí pues, va a servir para mostrar todos los principios básicos, que va a ser el, el editar un archivo. El guardarlo, el guardarlo en un commit y pues, el proceso de mandarlo a un repositorio para después integrarlo. Vemos que igual, por mientras esto ya, ya arrancó. Y para la instalación de estas herramientas, vamos a, vamos a pegarnos directamente a la, a la documentación. Igual, direct, directo aquí desde la página de docker.com, podemos irnos a los documentos. Y aquí nos va a seccionar en, en estos apartados de aquí. El importante, el que queremos es el de descargar e instalar. Una vez que estamos aquí, pues seleccionamos nuestra plataforma. La demo de hoy va a estar basada en, en esta de Docker for Linux. Y aquí ya nos empiezan a dar todas las características necesarias que, que van a ser totalmente necesarias para poder eh, ejecutar Docker en su ambiente. En este caso vemos que lo más importante son arquitecturas de procesador, pero... En la mayoría de los escenarios les los, 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 va a funcionar. Vemos que el, tienen soporte a, los, a las arquitecturas de los procesadores más comunes. Entonces vamos a instalarlo tomando el ejemplo de Ubuntu. Aquí ya tengo una terminal abierta, por mientras les voy a facilitar el enlace a esta documentación que les menciono, porque van a ser una serie de comandos que, van a, que vamos a ejecutar en el terminal para poder instalar esta herramienta ¿no? de Docker. Una cosa que considero igual va a ser importante va a ser desde aquí tener ya esto listo con algo de zoom también para, para que se alcance a ver. Ok. Ok, unos pequeños ajustes aquí y listos. Ya volviendo a la página de documentación, nos vemos que el primer paso es desinstalar versiones previas para no tener ningún problema con, con que puedan tener conflictos. En este caso no tengo nada instalado, la máquina virtual que tengo está totalmente fresca y lo que necesitamos es pues actualizar y e instalar ciertos paquetes que aquí nos 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 ponen. pues algo de zoom aquí en la pantalla. En este caso son estos paquetes que van a ser necesarios durante el proceso de, de instalación de la herramienta. En este caso pues vamos a comenzar con estos. Y en realidad... Vamos a abreviar un poco el proceso. Ok. No me está detectando mi método de entrada. Si Teniendo unos problemas, voy a reiniciar la terminal. Ya, yeah, listo. Con el comando este de sudo apt-get install, vamos a poder instalar los paquetes en nuestro sistema. Entonces, con que instalemos docker.io. Y vemos al password, podemos ir comenzando con el proceso de instalación. No sé si de ahorita de momento tengan alguna alguna duda o si todo va bien hasta ahorita. No, todavía no hay en el chat ni en QA. A ver, ah, bueno, gracias. Sí, de, de igual manera, comentar para... Para los que nos siguen desde una plataforma que no es eh, Linux, como lo aplica para este ejemplo que, que estoy mostrando aquí en Ubuntu, viene con algunas desventajas. El tema de que muy posiblemente si ustedes lo están instalando desde, desde lo que provee aquí Docker, que por ejemplo si tienen Windows o Mac, provee un instalador, lo cual hace mucho más sencillo este proceso para evitar utilizar la línea de comandos. Viene con las desventajas de que van a verse en la necesidad de primero verificar algunas cosas como por ejemplo es la build de su sistema operativo si necesitan ayuda a usuarios de Windows en verificar esto pueden pulsar la tecla Windows y la tecla R y pues con el escribir Win per, esto como de Windows Version les va a abrir una ventanita en la cual pues pueden ver la build de su sistema operativo y, y verificar que si sí es mayor a la que piden mayor o igual a la que piden aquí en la en la guía de documentación de docker además de que como les comentaba al final del día windows utiliza como una base de linux corriendo abajo por dejarlo sin especificar y van a necesitar que se actualice entonces muy posiblemente les pida reiniciar su computadora para que este proceso se aplique entonces si sí, no eh, no se preocupen porque ese es el caso nada más se reinicia la computadora y los cambios se aplican en caso de que requieran esta actualización del WSL, se llama en Windows. Entonces, si alguien quiere verificarlo en este caso en su sistema Windows, con el comando en su terminal WSL-status, pueden ver cuál es su versión de WSL, si es que la tienen activa, y pues cuál es la distribución por, por defecto. En este caso, sí es necesario que sea la versión 2. Esto es solo para los escenarios de pues, nuestros usuarios en Windows. Cierto, Santiago, tenemos mm -hmm. una pregunta de Julio Culebro. En lo que instala, ¿qué tipo de aplicaciones puedes testear? ¿Solo aplicaciones web o también de escritorio en, en Windows? Ok. Sí, uh, a pesar de que honestamente mi campo de especialidad no se centra en Robot Framework, la, la respuesta es básicamente cualquier cosa que se pueda hacer en Robot Framework se puede hacer en, en Blue Cholo. Entonces... Si hay una librería para Robot Framework que te permita ejecutar eh, pruebas en aplicaciones web, como si lo hay, en este caso podemos utilizar, por ejemplo, Selenium, que es uno muy común, las aplicaciones de escritorio sería ver específicamente qué librerías existen en Robot Framework para esto y si se pueden añadir a estos servidores que mencionaba de, de Robot Framework, Blue Cholo las va a poder ejecutar correctamente, nada más si son, son detalles de más de especialidad. A, tema de, de testers, qué librerías necesitan tener instaladas para poder ejecutarlas. Gracias, Santiago. Muchas gracias, igual Julio, por la pregunta. No sé si... Ah, ok. Listo. Vemos que aquí ya terminó. En este caso, ya que tengamos este, el docker.io, que es el frontend de Docker, que al final del día es donde vamos a estar ejecutando los comandos. Va a ser necesario algunos pasos de post, de post instalación. También los podemos consultar directamente aquí en la, en la documentación de Docker. Por ejemplo, en este caso, vamos a ir a la, a la guía de Linux, de Docker Desktop. Vamos a ir a la guía de Linux y estos pasos de post instalación sí son necesarios para que no les esté pidiendo permisos de. De superusuario al momento de estar ejecutando los comandos docker. Entonces aquí en la guía. Igual también se las voy a pasar en el chat. Es básicamente añadir un grupo para docker. Esto por defecto ya está agregado. Pero sí es de utilidad el. El conocer que ya esté. Ya está implementado. De hecho para un poquito más fácil. Voy a abrir esta liga directamente. En, en la máquina de aquí. O a sea, Hacer añadir este usuario, en este caso ya me dice que el usuario ya existe. Luego va a hacer añadirlo al grupo y Este comando de aquí que nos va a permitir que se apliquen los cambios. Entonces, ya con estos tres comandos, ya el de verificar, podemos utilizar otro comando para verificar en vez de esto de ejecutar el Hello World. Podemos utilizar algo como Docker version, nada más. Y vemos que listo, ya tenemos instalado el cliente de Docker en esta versión de la versión 20, que era lo que nos importaba, esta versión que tiene las funcionalidades necesarias. Ya podemos continuar con lo que precisamente es Docker Compose. Docker Compose es otra herramienta también incluida con Docker, pero esta nos ayuda a todos. Como vieron en el diagrama, son muchos, son muchos componentes, son muchos contenedores. Entonces, tener que levantarlos, que, que darles mantenimiento, tirarlos de forma individual, pues es una tarea muy laboriosa. Muy laboriosa. Entonces, el tenerlas eh, corriendo sobre una base que pueda hacerlos funcionar en conjunto sin la necesidad de estar individualmente dando instrucciones es muy útil. Para eso utilizamos Docker Compose. Entonces vamos a instalarlo. En este caso pues igual va a ser para Linux. Ok. Ok, en este caso me hace falta un paquete, el paquete curl, que es para pues, obtener estas, hacer estas operaciones. Con este comando de sudo apt get install curl podemos obtenerlo. Y una vez que ya lo tenemos listo, pues volvemos a ejecutar el comando. Esto lo que va a hacer pues, ya es descargamos esta parte. Y seguimos la guía tal cual. También voy a mandarles este enlace. Listo. Para que pues, puedan también copiar y pegar comandos. Listo. Con estos pasos ya nos dice que está listo y podemos revisar con, con este comando de Docker-Compose y revisar la versión. En este caso, ya tenemos instalado Docker Compose y solo nos eh, haría falta instalar Git. En la mayoría de los casos, mejor dicho, en la mayoría de las distribuciones, Git es un paquete que viene instalado por defecto. Entonces, si ustedes dan Git version, pues pueden ver que ya lo tienen instalado. En caso de que no, pues igual con su gestor de paquetes de su distribución, en este caso, apt-get en este Ubuntu, pues podemos instalarlo. Con el apt get install git tenemos una pregunta de Omar Aguirre Correremos algo en Blue Cholo? claro que sí sí, eh, parte de la, de la demo una vez que la ejecutemos vamos a hacer un ejemplo como de un caso de uso mínimo de, de Blue Cholo que va a ser un ejemplo muy, muy rápido para ver pues ahora si sí la tool funcionando gracias listo Ahora que ya tenemos todas las dependencias, lo que sigue es obtener el repositorio. Para esto, para esto de hecho, ya una vez que se esos componentes, voy a reanudar la, eh, la demo ya en mi sistema operativo, porque ya a este punto ya tenemos instalado Docker, Docker Compose y Git. Y su uso es estándar sin importar la plataforma que tenga, los comandos siguen siendo los mismos. Entonces, pues para facilitar un poco las cosas, voy a ya reanudar la, el taller aquí en mi sistema Windows, que es el que tengo instalado por defecto. Igual vamos a otra parte importante, es que ya una vez que tenemos estas dependencias, pues va a ser el hacer el fork de Bluecholo. Ya que queremos contribuir, entonces nos vamos aquí al repositorio. Y en esta parte superior derecha viene el botoncito de fork. Entonces vamos a hacer una copia de este repositorio para que pueda estar disponible en su perfil y pues puedan hacer las modificaciones a este repositorio en GitHub sin mayor problema. Ya directo desde su, desde su propia copia de Blucholo en su perfil. Ahora, ya que tenemos... Eh, el fork, podemos meternos aquí a código y sacar la URL para poder clonarlo desde una terminal. En este caso yo ya tengo una carpetita y voy a hacer el comando git clone y le paso este, esta URL que me provee GitHub. Y así de fácil ya tenemos el repositorio de Bluechola en nuestra máquina local. Ahora pues ya nada más, pues para ver el contenido de este repositorio podemos abrirlo en algún, editor de, en algún editor de código o cualquier editor de texto que les pueda funcionar. En este caso yo uso Visual Studio Code y vamos a poder darle pues, un recorrido a lo que es el repositorio ya de, desde nuestros archivos. Tenemos otra pregunta de Omar Aguirre. Dice que es un poco más lento. ¿Cómo ja, ja, ja. compruebo que tengo todo instalado? Ah, muy bien. Claro, sí que eh, podemos ir un poco más lento y para ver que ya tienes todo instalado, vamos a regresar a nuestro terminal aquí en Linux, que es donde instalamos todo. Para verificar Docker, simplemente con el comando Docker espacio version o versión, pues ya podemos ver que nos, no, no nos arroja ningún error y ya nos da la versión, en este caso, 20.10.7. Aquí ya verificamos que Docker está bien para Docker Compose que es otra de las herramientas es la misma es básicamente el mismo comando Docker pero en este caso guión Compose y la versión también no nos arroja ningún error ya pasó Docker Compose está bien y por último con Git que va a ser para lo de gestión del repositorio ya con esto pues va a ser Git version y, y listo ya comprobamos que las tres herramientas están disponibles en en nuestras máquinas locales. Muy bien. También comentar que si alguien más uh, se atrasó en algo o se atoró algo, que lo ponga en el chat y así podemos resolver sus dudas para que los que lo estén haciendo podemos ir a la par. Muy bien. Entonces. Una vez que ya tengamos el, el repositorio, pues podemos empezar a. Sirve que, que si se hace algo de tiempo en lo que quizá termina de instalar o así, porque se tienen que descargar paquetes y esto puede pues, depender de la velocidad del Internet y demás factores. Eh, vamos a ir explorando el repositorio. Vemos que, de hecho, para esto sería más cómodo, quizá desde el explorador de archivos. Igual aquí en el explorador de archivos vamos a ver que el repositorio tiene bastantes carpetas y bastantes archivos. Esto en algún principio puede ser abrumador, en el caso de que, como fue en mi caso al principio, no venía con experiencia de aplicaciones y esto se me, me pareció bastante grande. Pero pues igual aquí voy a eh, tratar de ubicarlos en el aspecto de qué es cada, qué es cada parte para poder ubicar dónde están eh, los elementos de la aplicación. Aquí en Apps es básicamente código fuente en Python relacionado a la, a la lógica y esto es por parte del framework de Django. Aquellos que estén relacionados, pues pueden saber que aquí toda la lógica, toda la capa de definiciones de qué es lo que hace cada apartado se, vi, se va descrito, pues en código, no. En este caso usando Python. Migraciones base. Esto es para modelos de la base de datos. Esto no simplemente para tener. Algunas, algunos datos por defecto al momento de que nosotros inicial, inicialicemos una base de datos. Esta parte de CTA Framework son las configuraciones de la aplicación a nivel de Django también, de este framework que utilizamos, como son las URLs, es decir, qué endpoints al final del día son accesibles para el usuario desde su navegador, a qué páginas puede acceder, las configuraciones como tal y pues eh, demás temas como... Eh, configuración del servidor web y el worker de Celery que les mencionaba que es para este tema de correr tareas de manera remota. Ahora en el apartado de Docker, aquí se van a encontrar con todo lo relacionado a las imágenes. Todo lo relacionado a, al tema de las imágenes. En lo que son los Docker files para describir estas componentes que al final del día se ejecutan con Bluecholo. Y algo que se me estaba olvidando es que como están viendo aquí en la terminal, eh, con esta herramienta puedo ver en qué branch del repositorio estoy ubicado. En este caso es master, por defecto, es la rama principal. Pero como mencionamos hace rato, va a ser importante cambiarnos a la branch workshop. Y vamos a hacerlo justo ahora con este comando. Con git checkout workshop. Ya nos movimos a la branch de, que vamos a utilizar en la workshop. Igual aquí dejo el comando. Y una vez que estamos aquí, ya tenemos acceso a los archivos más actuales del repositorio. Por ejemplo, aquí ya están los Dockerfiles que les mencionaba. Ahora, en documentación, hay una, es una aplicación web con algunos ejemplos de, de Blue Cholo configuraciones del proxy que utilizamos para servir la aplicación web en esta carpeta, archivos estáticos, estilos, código de JavaScript que se ejecuta en el lado del cliente, etc. Las plantillas. Las plantillas son básicamente las vistas. Django como tal eh, utiliza un diseño, un patrón de diseño de modelo vista controlador. Entonces, tenemos nuestros modelos, que son cómo se ven nuestros datos en la base de datos definidos tenemos nuestros controladores, que es toda la lógica que se ejecuta, que es lo que les mencionaba aquí en Apps, que es código Python con la lógica necesaria. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Es lo mismo que el comando switch? El comando... No estoy seguro. Eh, en realidad, no, no había utilizado el comando switch con anterioridad. Ah, ¿no? Apoyando a mi compañero Santiago, sí, 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 es lo mismo. Es un nuevo comando el cual Kit uh, está promocionando para cambiarlo por checkout, porque según yo tiene uh, más ventajas a comparación del checkout. Es, se está haciendo el cambio apenas a lo que estuve leyendo en, la, en el taller del día lunes, si no mal recuerdo. Así que sí, sí, es lo mismo que el switch. El checkout es el mismo que el switch. Muchas gracias, Dani. Sí, pues entonces, ya sea Git Checkout o Git Switch, les va, les va a servir para cambiar a la branch del, del workshop. Ahora, y, y sí, como les comentaba ya, la parte de las vistas, pues son las templates, que al final del día son estas bocetos de las páginas que se muestran a los usuarios. ¿no? Entonces podemos ver que toda la documentación está escrita aquí en los archivos.md que un punto importante de este taller es ver que no solo se puede contribuir en el aspecto de código que requiere pues algo de conocimiento ya de blucholo algo de technical skills que, que tiene su curva de aprendizaje pero también hay otras formas a pesar de programar que pueden ser muy útiles en este caso pues la documentación justo ahora ya hay documentación disponible pero necesita mejoras, necesita feedback de la comunidad. Entonces, son formas de contribuir muy muy importantes en esta etapa en Blue Cholo. Y también la parte de que nos ayuda a la localización, que es el traducirlas al español. Hay, hay muchas guías que solo están disponibles en inglés. Entonces, otra parte pues, que, que favorecería esta parte de localización en Blue Cholo sería el poderlas tener disponibles en español. Esas son contribuciones que podrían ser, ser muy, muy útiles en, en adelante del proyecto. Ahora, listo, igual creo que ya pasó un ratito en lo que estamos instalando Docker. Entonces me imagino que ya ahorita la, la gran mayoría ya lo tiene instalado. Entonces, igual, cualquier cosa pueden avisarnos por el chat. Vamos a ir continuando con lo de cómo ejecutar ahora sí Blue cholo una vez que tenemos el repositorio, ¿no? Para ejecutarlo va a ser muy fácil. En este caso, lo primero que les comentaba es que se necesitaban generar. Estas builds de las imágenes que se ejecutan para luchar estos componentes. Para hacer esto, vamos a utilizar el comando docker-compose. Vamos a utilizar el guión f para pasarle un archivo. Y este archivo se llama docker-compose.yaml. Con este archivo que podemos ver que está justo aquí en la raíz del repositorio. Vamos a, a darle la información a Compose. De cómo es nuestro ambiente. Cuál es la descripción de nuestro ambiente en Brucholo, Para que él pues pueda de manera automática. El generar los, las builds. El poder crear una red. Demás cuestiones administrativas que pueden ser eh, difíciles de manejar. Así se toma individualmente. Por último a este comando. Le vamos a agregar qué es lo que quiero hacer. Para... Por ejemplo, en esta instancia necesito generar una build. Entonces, ok, me doy un error. Y muy cierto, antes de intentar ejecutar este comando, va a ser necesario añadir los archivos de configuración de la herramienta. Esta parte ya se me estaba pasando, pero es muy sencilla. En la raíz de, de su repositorio van a crear un archivo nuevo que se llame .dev.env. Igual pongo aquí el nombre del archivo en el chat. Y en este archivo va a ser un archivo de variables de entorno, que son configuraciones que necesita Blue solo para pues, poder arrancar. En este caso, las podemos consultar en la documentación oficial que está aquí disponible. Por ejemplo, nos vamos a la guía de instalación. Aquí. OK. Estoy en la, en la Branch Master, perdón. Me voy a cambiar a, a la de Workshop. Listo. Aquí está en la guía de instalación. Nos mencionan los requisitos que aquí les decía. Y aquí está la configuración del desarrollador. Este paso de crear los archivos de ambiente. Vamos a irnos aquí y agarrar esta. Esta es como una base. Esto lo dejamos como una base sobre el cual eh, se puede editar para tener estas configuraciones necesarias. Es como una especie de mapa. Vamos a empezar haciendo algo de zoom. Ok. Bueno, igual este no sé si se alcanza a ver bien ahí pero lo que no vamos a necesitar va a ser editar este, este archivo para ponerlo acorde a nuestras necesidades. En este caso, en el los únicos cambios que necesitamos hacer es donde hay estos, asteris, estos símbolos de gato, que son los comentarios que dejamos como para que el usuario pueda tener en cuenta cuáles son las, las distintas configuraciones o variaciones según el ambiente en el que se encuentre. En este caso... Aquí solamente dejamos development. Vamos a iniciar con un ambiente de desarrollo. Aquí me dice que es el password con el que se va a iniciar sesión en la herramienta. Vamos a dejar el valor por defecto. Aquí vemos que aquí hay otro comentario que nos indica que este es el valor en development. Entonces vamos a, a deshacernos de este valor de aquí para dejar solamente este localhost 8000. Igual acá hay otro comentario. Vamos a remover esto para que quede solo lo de localhost 3000. Y creo que ya. Ok, aquí se me estaba pasando otro que dice que el modo de debug tiene que estar en uno cuando está en desarrollo. Entonces vamos a ponerlo en uno. Y ya por último, estos cuatro de aquí que se menciona que solo tienen que estar habilitados en el ambiente de desarrollo. Ahora, al final del día, este archivo de configuraciones no tiene que tener ningún comentario, así que sí es bien importante que se eliminen todos estos símbolos de gato, espacios extras que se añadieron, para que al final se tenga pues un archivo con una estructura de que es el nombre de la variable, un símbolo de igual y el valor. Estos ya son los archivos. Claro que sí. Me mencionan que si podría pegar estas configuraciones en el chat. Listo. Claro, no hay de qué Alejandro. Entonces, una vez que tenemos estas configuraciones, justo como están, ya ahora sí podemos regresar a la terminal. Voy a esperarme unos segunditos, pues igual en lo que se copian eh, las variables y demás, para poder, para poder tenerlas. Okay, veo que Omar Aguirre pregunta de por qué se tomó la decisión de no tener las variables de entorno directamente en el, en el repo. Esto es por básicamente un concepto de, de seguridad en el cual nosotros ignoramos todos los archivos que terminen en .env al momento de subirlos al repositorio, ya que estas configuraciones normalmente tienen, son secretas. Por ejemplo, como es el, el password de, del, del usuario principal o demás, entonces, lo que decidimos dejar fue como un mapa de cómo se ve normalmente este archivo de configuración con unos ejemplos con información muy básica, por ejemplo un password que es Bluecholo, PW o, o motivos así que son inseguros, pero son útiles para las demos para poder tener como un mapa. Esto la intención es que cada, cada usuario que vaya a levantar Bluecholo tenga su propio archivo secreto de configuraciones en el cual pueda tener su, su configuración específica. Listo. Eh, ahora, bien, ya que tenemos estos, estas configuraciones aquí, ya al momento de que vuelva a ejecutar este comando de Docker Compose Build, ya no me va a mandar el error de que el sistema no pudo encontrar el archivo de configuraciones, ¿no? Esto lo que va a hacer ahora sí va a ser una por una hacer el paso de reunir las dependencias, de acomodar el sistema de archivos, todas esas cuestiones que a veces en un servidor pueden ser laboriosas el hacer de forma manual, ya que, pues, por, como lo hacemos, el instalar Python, todos los paquetes, el acomodar en una parte una partición para Lucholo o, o por lo menos una carpeta, todas esas, par todas esas cosas se solucionan con Docker y ya nada más se le delega esta labor se espera a que se generen estas builds y ya, ya no se necesita estar instalando esto en, en la computadora local, pues que esto favorece muchísimo también la, qué tan uniformes son los, los ambientes. Un problema que también se podría dar entre desarrolladores es que eh, alguna versión de algún paquete estaba distinta, entonces, pues eso podría generar errores en algún lado y en otro caso no. Entonces, pues en muchos casos, como la, alguna anécdota de estudiante de que en mi, en mi computadora así servía, se ven mitigados o se ven muy reducidos con, con, esta, con esta estrategia de utilizar Docker. Este paso sí va a ser algo tardado, entonces si sí quisiera eh, revisar si alguien hasta el momento tiene alguna pregunta o se ha topado con algún problema en lo que va del taller. Pues para aprovechar el tiempo y, y dejar que, que Docker también siga él haciendo su trabajo en, en paralelo. Muy bien. Va, este igual. Ahí veo que que Noé pone que tienes que estás batallando un poco para instalar Docker. Eh, ¿En qué ambiente estás, no? Ubuntu 20, ok, claro. Entonces, para instalar Docker en, en Ubuntu, no sé qué, si te está dando un error en específico, pero el comando que se utilizó para instalarlo, abreviando un poquito el proceso de, de la documentación de Docker, que sí, sí es una buena documentación, pero cubre como el caso más extensivo de este, simplemente fue con, voy a limpiar aquí la terminal, con este comando sudo apt get install docker.io. Con este paquete es el cliente de Docker, entonces con esto puede funcionar. No sé si al ejecutar este comando te dio algún problema, algún error en específico que podemos ir revisando. Entonces, y eh, Alejandro, te mencionas que el archivo de Docker Compose está en la raíz del repositorio. Eh, en esta raíz del repositorio va a ser importante revisar que existes en la branch de workshop. Porque, por ejemplo, voy a abrir otra terminal. En el caso de, que, de estar en master, que es por defecto, estos archivos no están definidos, entonces no, todavía no existen y no los vas a ver ahí. Una vez que te cambies a workshop, puede que ya los veas ahí en la, en la raíz de en la raíz de, del repositorio. Están. Justo aquí, Docker Compose. Van bueno, ¿y de qué voy a revisar el estatus de las builds. Vemos, sigue descargando todo el montón de dependencias que, que puede tener Lucholo. Y por mientras podemos platicar un poco de. ¿Qué son estos archivos de Docker-Compose? ¿Por qué hay dos? Eh, no sé si se fijaron que hay uno que es Docker-Compose nada más y uno que tiene un guión deploy. ¿Y qué son, básicamente? Entonces, quienes ya están relacionados con Docker-Compose ya más o menos entenderán qué está pasando, pero para aquellos que es nuevo, ya sea Docker totalmente, como eh, preguntamos en algún principio, o solamente Docker-Compose, quizás esta parte nueva se definen servicios, estos servicios son los componentes básicamente de Bluecholo. Entonces, a cada servicio le ponemos un nombre, como lo es Bluecholo, Redis, Celery y le damos un conjunto declarativo de instrucciones o propiedades, pues, para que él sepa qué hacer en cada escenario, por ejemplo, qué imagen va a tomar. Entonces yo le digo, pues la imagen aquí de Docker que va a tomar por nombre si necesita volúmenes de almacenamiento para quizá poder compartir archivos locales de tu computadora o simplemente tener almacenamiento persistente, que es algo que a veces se busca en, en este tipo de aplicaciones, para que no se te borren todos los datos al momento de salir de la aplicación. Cosas como qué puertos, por ejemplo, qué puertos se van a abrir en tu computadora, el puerto 8000 va a ser necesario, cuáles son las dependencias, este, estos son otros servicios que dice... Yo puedo decirle a mi lo que se espere hasta que esos procesos estén listos, perdón, esos servicios estén listos para poder arrancar. Si no, pues va a estar topándose con problemas porque no me sirve, por ejemplo, que mi aplicación esté arriba si mi base de datos no está funcionando o, o si el worker de Celery no está funcionando. Entonces, esa, esa parte es muy declarativa de identificar esto. Ok. Docker es como una, okay, no, no me pregunta que si Docker es como una máquina virtual. Eh, podría parecer que sí, pero no. Las máquinas virtuales vienen con un, una, una contra muy grande, que es de que está la capa del sistema operativo del host. Por ejemplo, yo tengo Windows, ¿no? Y sobre ese Windows se pone un hypervisor para la virtualización. Por ejemplo, digamos VirtualBox. Sí, se llama VirtualBox, creo. Eh, VMware, temas softwares que te permiten virtualizar. Y sobre esas cosas se pone el sistema operativo de la virtual machine, las dependencias, o sea, se hace como una acumulación muy grande. Lo que hace Docker es evitar hacer copias del sistema operativo. Entonces, tú ya no tienes que copiar Linux 10 veces si tienes 10 Linux en máquinas virtuales. Entonces, sí es como un concepto de parecido a la virtualización pero no, no es realmente una máquina virtual. Se evita el tema de estar copiando el sistema operativo eh, en cada máquina virtual y nada más te provee esa interfaz de Docker en la cual ya tiene acceso al kernel de Linux y puede evitarse esas copias de, de sistemas operativos que se ven reflejadas en mucho peso extra. Eh, ok, veo también que... Omar Aguirre pregunta que si solo se puede en el puerto 8000. Sí, para, por ejemplo, cambiar el puerto en el que está corriendo Omar eh, la aplicación, va a ser importante que tanto Blue Cholo como Docker Compose sepan de este cambio que quieres hacer. Por ejemplo, Docker Compose va a abrir un puerto en tu computadora, entonces es importante que en el archivo de Docker Compose que vayas a utilizar pues cambies los dos puertos. En este caso, si tú lo que necesitas es, por ejemplo, tienes tu puerto ocupado en tu, en tu computadora, no es necesario que cambies el de Blucholo. Blucholo puede estar internamente corriendo en el puerto 8000, pero tú lo publicas en otro puerto de tu máquina, por ejemplo, el 7000. Entonces nada más dejas el 8000 intacto y te vas aquí a, no sé, 7000. Entonces queda este arreglo de 8000-7000. Y no necesitas configurar el puerto sobre el que va corriendo la app en sí. Porque no, no está corriendo en tu máquina. Está corriendo dentro de un contenedor. Entonces te evita ese tipo de errores. Si tu pregunta va más como de que si se puede. También, también se puede configurar Bluecholo o que corra en el 7000. Y también te vas a tu archivo de configuraciones. Cambias el, el puerto aquí. Si son otras consideraciones. También en el Bind de acá. Básicamente buscar cualquier configuración en la que venga el puerto 8000 y cambiarlo por este nuevo puerto que se quiere ejecutar. Santi, igual eh, Noé preguntó que cómo se el comando user mode. Noé, okay. No sé a qué te refieres. Ah, sí, no he visto la pregunta, gracias Raúl. Sí, no, eh, no, no sé si me puedes dar más, más detalles de, del comando user mode. Este, creo que fue de los post installation. A ver, no, no estoy seguro si fue de, de la instalación de Docker o... Ah, ok. Sí, este... para eso déjame regresar aquí a la documentación de Docker. De hecho, creo que aquí un poquito más arriba ya tengo el enlace. Ok. Sí, me voy a regresar otra vez a mi máquina de virtual en Linux. Es para cubrir esta, esta pregunta. Y en, este, en, este, en esta guía de aquí de, de, de Linux, el user mode es con este comando de aquí. Específicamente lo probé la documentación. Y ya con este usuario, básicamente lo que haces es añadirte en tu usuario en el que estás logueado al grupo de Docker. Entonces, igual te dejo aquí los enlaces este, porque se quedaron muy atrás en el en el chat. Y también te dejo el enlace de este, el, la copia del comando este de user Que básicamente es para que no te esté pidiendo poner sudo cada vez que intentas ejecutar un comando Docker, para que ya te evites esa parte y no, no haya mayor problema. Ahora vamos a monitorear ya cómo va esto de las builds. Y listo, parece que ya terminó de buildear. Ahora voy a hacer mi pantalla grande y vamos a, con el comando docker espacio imágenes, vamos a ver cuáles fueron las imágenes que se buildearon. En este caso vemos que solamente son cuatro. Estas cuatro imágenes ya están disponibles en nuestra máquina local, pero no son todas. Habíamos mencionado que una base de datos en Postgres y demás, pero como algunas imágenes no están directamente mantenidas pues, por Blue Cholo, simplemente se descargan desde, desde un registro como lo es Docker Hub, el cual tiene las imágenes mantenidas por sus desarrolladores y ya nada más ustedes las descargan y listo. No se tiene que hacer manualmente, eh, se hace con, solito con el comando run, si no las encuentra e intenta descargarlas. Y pues precisamente eso es lo que vamos a hacer con el siguiente comando, que va a ser en vez de build, ahora va a ser run. Voy a copiar y pegar el comando aquí. No, de hecho me estoy confundiendo con el comando de Docker Run antes de que lo mande. Justo me como que se me hizo raro poner Run en un ambiente de Compose. Es Up, es de arriba. Entonces ahora sí cuando yo ejecuto este comando hasta lo que les mencionaba de simplemente descargar esas imágenes que son externas al repositorio y pues eh, va a empezar a hacer la descarga ahora otra parte importante que podemos revisar igual para hacer algo de tiempo para dudas y para pues dejar que se descarguen va a ser el ver lo de los servidores de robot que este puede ser un tema de interés para testers este, específicamente por ejemplo Cómo le hago al para lo que me preguntaron con anterioridad que fue lo de por ejemplo de las librerías de robot para podernos hacer pruebas en aplicaciones de escritorio no supongamos que para eso hay una librería un paquete de, de robot muy específico para Windows 10 no sé y este paquete se tiene que instalar aparte y no viene instalado en los servidores por defecto de que provee Bluecholo sus servidores de robot entonces dentro de los archivos compose Vemos que a, casi está abajo hay unos servicios que se llaman Robot 3.2.2, Robot 4.0, etc. Así como podemos simplemente usarlos como plantilla para generar otro servicio que sea, no sé, eh, mi, mi propio robot. Y este, este servicio esté configurado acorde a sus necesidades. Igual el mostrar cómo se configurarían sería algo como muy, algo fuera como de scope de la, del taller, porque si sí sería. Ver principios de Docker y ver como principios de Robot Framework también, pero pues para, también para que eh, estén, para que sepan que se puede tener como sus propios servidores con sus propias dependencias configurados aquí en este mismo archivo para que no se pierdan de las ventajas de la autoadministración que da Compose. Ahora, a ver, ok, listo, parece que ya terminó de descargar. Fue bastante rápido. Vemos todo este montonal de logs. Fue porque me, me pegué al proceso en la terminal. Entonces, cada proceso, cada servicio, me va a estar dando los, los logs de qué está pasándole. Y esto, pues, como vemos, tiene bastantes y va, va a estar dando todo lo que estuvo pasando. Pero pues, una vez que vemos estos asteriscos de aquí, es lo que imprime el paquete del servidor web cuando ya está escuchando. Entonces ya deberíamos poder acceder a la aplicación mente nuestro navegador web. Quizá en algunos casos todavía no termine de descargar, esto será totalmente normal. Entonces, para aprovechar ese tiempo de que se termine de descargar, justo en cuanto descargue, se corre solo, así que no hay que, no hay que estar esperando a que termine la descarga. Bueno, mi puerto local en el 8000 y listo. Ya estoy en la herramienta desde, desde mi navegador. Vemos aquí ya puedo tener acceso a la herramienta con las credenciales que puse en el archivo de configuraciones. Santi. Uh -huh. Tenemos otra pregunta en el chat. Pregunta Omar Aguirre. ¿Qué cuántos contenedores se corren a la vez? Muy bien. Eh, claro. Para eso podemos checar con el comando Docker PS para que nos dé la lista detallada de los comandos que están ejecutándose. Voy a hacer esto un poco más chico. Ahí. Para poder ver que en este caso tenemos ocho, ocho containers corriendo. Como. De hecho, es exactamente una calca de lo que vimos en el, en el diagrama. Tenemos Blue Cholo, nuestro worker en Celery, tres versiones de robot corriendo, el asistente virtual y nuestra capa de datos, de, de almacenamiento de datos, que es la base de datos de Postgres y un, también una instancia de Redis. Es exactamente lo que, lo que platicábamos en el diagrama de componentes de la aplicación. Entonces, ahora. Ya desde acá podemos empezar a ver el caso de uso, ahora sí de Lucholo. Vamos a, a importar una librería de Lucholo. Esto lo podemos eh, hacer mediante la documentación. Aquí dejamos un enlace en la herramienta para poder ir directo a la documentación de robot y pues descargar una versión. Es importante ahorita mencionar que solo estamos dando soporte activo a, a la versión 3.2.2 de los comandos. La seleccionamos y la descargamos. ¿Por qué estoy descargando la documentación? Porque no, no estoy descargando binarios ni, ni código ejecutable Python, nada de eso. Es, es documentación específicamente de esta versión de robot. Esto es para que Blue Cholo conozca qué comandos están disponibles y poderlos tener disponibles en esta interfaz de Drag and Drop. Básicamente lo que hace es convert, leer la documentación y sobre esa lectura interpretar en, ah, ok. Ahora sé que tengo este comando que se llama así y tiene estas características, como estos, digamos, estos atributos, ¿no? Que se le tienen que pasar. Y ya entonces le permite al usuario desde la interfaz que cuando tú agarres un comando te diga, ah, mira, necesita un, un atributo mensaje o oh, así. Ok, Omar, the, creo que el password que tú necesitas para acceder es... El que es Django eh, SU Password es Blue Cholo PW por defecto. Igual con el admin mail, eh, el admin mail está aquí arriba eh, y es el, es el correo inicial de administrador sobre el cual se pueden crear otras cuentas, pero esta es la, la de administrador, pues el superusuario. Continuando con lo de la importación. Vamos a cargar el archivo zip que acabamos de descargar desde esta documentación. Y igual este voy a esperarme un poquito aquí. Ok. Y para igual dar, dar tiempo a que a que se puedan ir como poniendo al, a, la, a la par. De todos modos, estos comandos, como les menciono, se importan y se guardan en la base de datos para que pues, estén disponibles desde la interfaz de drag and drop. Y pues se recomienda tener disponible solamente una versión, ya que, por ejemplo, hay comandos, por ejemplo, el comando para imprimir en consola de Robot Framework, que en realidad no cambia mucho entre la versión de 3.2 a 4.0, digamos, por lo menos su definición. Puede que al final del día haya algunos cambios ya en el paquete de Python, que es el que se termina ejecutando, pero esos no son necesarios. Siempre y cuando como el cuerpo del comando a nivel de descripción sea el mismo, se puede ejecutar en distintas versiones sin ningún problema. Ahorita voy a dar un ejemplo de eso para que quede un poquito más claro. Voy a darle en create y esto va a correr la extracción en el en, en background. Y esto es lo que les mencionaba. Esto lo mandó a al, al, este trabajador de Celery para que lo haga de forma distribuida mientras nosotros seguimos usando la aplicación sin fallas en rendimiento. Para continuar, vamos a crear un producto. Supongamos que queremos okay. hacer... Uh -huh. Sorry, eh, Juan. José Juan, perdón. Dice que, ¿cómo accedes a ese URL desde la interfaz? ¿Te refieres a localhost, Juan? ¿O, o a la documentación de robots? Ah, ok. donde se importa la documentación? Bien, aquí en la parte de la superior izquierda está la barra de navegación de Blue Cholo. Y aquí tenemos en Sources, el apartado de Robot Framework. Va a ser aquí en, en el botón de más, en la parte inferior derecha. Y aquí ya tenemos, pues, esta página que es desde donde se importan. Ahora, ¿de dónde las descargo? Aquí sale un enlace eh, justo al final de este párrafo, como de descripción que está en la, en la vista. Damos clic a este enlace y nos lleva a esta página de robot. Ya desde aquí lo que queremos descargar es esta guía de usuario en la cual necesitamos elegir la versión, en este caso si sí es importante que sea la versión 3.2 o inferior, ya que actualmente no se le ha dado soporte al parse para las versiones nuevas. Estamos en 3.2.2 de momento y ya descargamos. Eso te va a descargar ya un zip en tu máquina local, el cual pues ya puedes importar directamente aquí desde desde tu computadora. Y la versión, pues, puedes ponerle 3.2.2. Claro, no hay de qué. Entonces. Listo, ya una vez que la hayamos creado, eh, podemos irnos a la página inicial de Blucholo. que es podemos abrir la navegación en el icono de Blucholo, pues, nos manda aquí. Y nos dice que listo, que ya acabó de extraer estos comandos, ¿no? Esto es lo que buscábamos. Ahora vamos a crear nuestro producto. Igual desde la navegación. En el apartado de productos eh, Podemos crear un nuevo producto. De la misma forma. Y supongamos que vamos a crear. Pruebas para mi app. Aquí lo voy a poner. Con hilatina. Ya con mi aplicación. Entonces vamos a poner la versión. 1.0.0 Los demás campos son. Son opcionales. Son ya configuraciones muy específicas de servidores, entonces podemos ignorarlas de momento, no son, no son necesarias. Ya una vez que tengamos el nombre y la versión es suficiente. Otra cosa que vamos a necesitar es una vez que tenemos este producto sobre el cual vamos a ejecutar pruebas, pues vamos a poner una colección para poder darles un agrupamiento lógico. Esta es parte como de, esa, de esas ventajas de Blue Cholo, que es el organizar tus test items, todos esos scripts. En un orden que parezca más sencillo de leer. O de interpretar. Entonces, por ejemplo. A esta nada más la voy a poner C1. Y la ligo a mi producto que acabo de crear. Ya que tenemos esta, esta colección. Pues lo que sigue es. El crear un perfil, pero de momento no sé si quieren si ya vamos al, a la par o o quieren que haga una pequeña pausa como cómo van por ahí en sus ambientes locales Aquí no he no comentado recién para clonar el proyecto cómo era. Eh, claro. Para clonar el proyecto en una terminal, ya pues estando en la carpeta donde quieras que se clone el repositorio, vas a ejecutar el comando git clone. Y en este caso vas a sacar la URL del proyecto. Como hicimos en la demo hace ratito, ya hicimos nuestro propio fork, es decir, que en nuestro perfil ya hay un repositorio de Blue Cholo. Por ejemplo, mi perfil es SNBC00 y ya tengo Blue Cholo dentro de mis proyectos. Ya está el repositorio. De aquí obtenemos el enlace de tu fork y en la terminal lo pegamos. Y con este comando, pues ya tienes la copia del del proyecto de tu usuario, que sí es importante este paso, porque por ejemplo, pueden clonar mi repositorio, sí, se puede clonar el que está directo en IDM, Blucholo también, pero no tienen los permisos para escribir sobre estos repositorios. Entonces, al momento de que quieran hacer una contribución, sí se va a tener esa, esa traba. Sí es importante que creen su fork, obtengan su propio link desde su perfil de GitHub y descarguen esa copia del proyecto que sí les, sí es de totalmente su pertenencia. Y... Ahora Alejandro García pregunta ¿Podrías repetir otra vez los pasos posteriores a la importación de Robot Framework 3.2.2? Claro que sí. Eh, voy a mi navegador otra vez aquí en Bluecholo. Una vez que ya tenemos eh, importada nuestra versión de Robot, lo que sigue es crear una colección. Esa es para agrupar aquí nuestros test items. Y desde la barra de navegación se busca Collections. Ya una vez en Collections, aquí se da clic en el botón de más en la parte de la inferior derecha. Y la colección no necesita muchos datos para crearse, solamente necesita el nombre de esta colección. La que creé hace un ratito se llamaba C1. Por ejemplo, a esta le voy a poner C2. Y se le asigna a un producto que hayas creado previamente. Entonces, creo que esa parte también faltaba. Va a ser: si no tienes ya tu, pro tu, tu, tu producto creado, va a ser irnos a Products igual en la navegación y desde ahí darle en más para poder crear, por ejemplo, tu producto con el nombre, ahora sí, My App y una versión. Es lo único que se requiere. Estos son totalmente dependientes al usuario. Pueden ser cualquier aplicación en la que ellos quieran hacer pruebas usando YOLO. y pues la versión depende de qué versión está actualmente su, su aplicación. Estos parámetros los podemos ignorar de momento. Son configuraciones muy específicas. Y ya con eso estamos listos para crear. Entonces ya pues. Ya una vez que tienes tu producto. Ahora sí podrías crear tu collection. Sin, sin ningún problema. Ya que ya podrías asignársela. De esta forma. Seleccionándola aquí con. En el apartado de producto. Nos pueden confirmar en el chat. Si todos vamos a la par. Si. Si alguien va un poquito más atrasado o si ya todos van a la par. Muy bien, Alejandro. Va, Noé. Entonces, creo que en ese, en ese apartado de, ya que tienes el proyecto descargado, te hace falta crear el archivo de .dev.emp y un poquito más arriba en el chat dejamos la copia de este archivo que se está utilizando para el taller. Igual bueno, no sé si se puede perder el chat o algo así en, en alguna vez que reinicies tu compuelo. Entonces lo va a volver a, a pegar a este archivo, el contenido de este archivo, que es emp y va ahí en la raíz de tu, de tu proyecto. ¿no? Ahora, viendo que ya la mayoría vamos a la par, vamos a seguir con este ejemplo de cómo usar ahora sí Blue cholo. Ya tenemos nuestro producto, nuestra colección, nuestro robot. Ahora falta un servidor. Recordemos que Blucholo nos ayuda a crear los scripts con drag and drop. Pero ejecutarlo sigue siendo labor de Robot Framework. Entonces vamos a configurar un perfil para poder conectarnos al servidor en el cual se está ejecutando, este, o mejor dicho, está disponible Robot Framework como un paquete. Vamos a crear un perfil, yéndonos aquí a igual a la navegación a Profiles, dando clic en el botón de más y, por ejemplo, el nombre. Vamos a ponerle robot server y la versión, digamos la 4.0. Esto para lo del ejemplo que les mencioné hace rato, de que no importa tanto la qué versión de comandos importen, lo que importa es en dónde los ejecutan. Entonces, una vez que yo tengo la descripción de los comandos de robot 3.2.2, hay comandos que no cambian, como el log to console Entonces, voy a utilizarlos. En esta versión voy a seleccionar la template o la plantilla pues, este, de Base Connection, porque me va a conectar a un servidor. Y ya me pide estos argumentos. Me pide un host de más para poderme conectar. El host. Normalmente se trabaja con, con IPs y esto pues a veces es de, ay, ah, ¿cuál es la IP del server? Y que si ya cambió o demás. Para facilitar esto podrían eh, utilizar directamente el nombre del contenedor que se está ejecutando. Voy a volver rápido a la terminal para poder poner el Docker PS que ejecuté hace rato. Y aquí vemos los names. Los names de los containers se pueden utilizar como si fuese un DNS, para, por ejemplo, en vez de acceder a un servidor sin DNS por una IP, ponerla ahí, podemos nada más poner el nombre del contenedor y esto lo va a resolver Docker como un servicio de DNS. Va a decir cuál es la IP a este nombre y ya le evita a los usuarios el estar buscando cuál es la IP específica de ese, de ese servidor. Por ejemplo, Robot 4.0 es un host totalmente válido para mi servidor. El usuario, puerto, contraseña y path son valores que están con los valores siguientes por defecto, pero se pueden configurar en los Docker Files que les, que les digo que, que vienen ya en el repo por si se necesitan algunas modificaciones. Por defecto, el usuario es robot en el puerto 22. El password es blucholo inicialmente y el pad es diagonal robot. Igual este. Por si no se alcanza a ver bien, voy a tratar de dejar aquí estos argumentos en el chat. Normalmente siempre están en ese orden. De user, de este puerto, contraseña y pad. Ya con esto pues pueden crear su propio su conexión al servidor. Listo. Una vez que tenemos esta conexión al servidor, estos procesos que acabo de hacer pueden verse laborioso, verse como mucho trabajo, pero es importante mencionar que solo se hace una vez cuando se comienza, es como el parte de la configuración inicial. Entonces, eh, ya nada más, ahora sí para crear ítems, voy a empezar con una keyword, algo muy básico que sea uno la mundo. Esto la mundo necesita un comando. Parte de la complejidad de, de, Cholo, de, perdón, de Robot Framework, que era el saber cuáles son los comandos, qué argumentos llevan, etcétera, para poder hacer el scripting, aquí ya nada más busco Log to Console, ¿okay? que es la, lo puedo encontrar en la lista de comandos, y al darle Enter, lo va a dejar en esta caja. Una vez que lo tenga en esta caja, yo ya puedo arrastrarlo con el drag and drop, y en esta zona marcada con gris un poco más oscuro, ahí es donde lo puedo soltar y ya está en parte de mi generación de scripts, le voy a dar clic para poder editar sus argumentos y vemos que nos da estas posibles configuraciones, como lo es el mensaje que nos pide que este sí es necesario y es el único que vamos a proveer con el hola mundo, acá damos clic en set para aplicar los cambios y lo que hace bluecholo al final del, del día es Transformar este contenido de drag and drop en esos elementos visuales a texto, a texto en, en, en la sintaxis correcta de Robot Framework, que en este apartado de text sería equivalente a esto de aquí. Ahora damos guardar, bueno, crear, y ya estamos listos. Podemos dar en la notificación azul para ir a run. Y nos tenemos esta vista previa, en la cual ya nada más hace falta seleccionar nuestro perfil de conexión. El perfil de variables es un tema un poco más avanzado, está también fuera de scope, fuera, fuera del alcance del taller. Entonces, simplemente para ejecutarlo, necesitamos la conexión al servidor y ya con eso es suficiente para darle run e ir a nuestra lista de tareas. Este proceso también se hace de manera eh, remota. Entonces, una vez que termine nuestro worker y regrese el resultado, pues ya podemos. Ver que en este caso fue un suceso y al dar clic en View Result podemos ver el log que produce esta herramienta de Robot Framework con los detalles de su ejecución. También aquí este es el reporte y aquí están los logs. Esta es básicamente la, la interfaz que ya te genera directamente en vez de buscar el archivo, ya tienes un enlace directo a estos archivos de reporte que al final del día es lo que le sirve a... A los testers para ver qué, qué fue lo que pasó durante la ejecución del, del, del test item, pues en este caso una keyword. Ahora, esto es básicamente cómo, cómo usar Blue Cholo. Esta era parte de la demo. Entonces, no sé si hasta el momento todos vamos a la par o a alguien le surgió alguna duda, sino para podernos mover al, al siguiente tema del taller, que ya va a ser el ejemplo de ahora sí empezar a ver lo de la contribución. Ok. Omar, muy bien. Este, preguntas de cómo importar y exportar scripts. Claro, este para importar. Bueno, vamos a comenzar con exportar para hacer este ejemplo un poquito más dinámico. En la parte de keywords, por ejemplo, vamos a exportar este keyword. Vemos aquí el tipo es nativo. Esto nos va a servir más adelante. Aquí hay un botón de descarga, el cual pues va a descargar directamente el script de robot. Y pues como vemos tiene el contenido que nos había generado. Esto ya es un script import, exportado de Bluecholo. Entonces una vez que tenemos este archivo ya en nuestra eh, computadora. Ya tenemos esto, ya lo podemos usar en otro lado. Ahora el chiste es cómo importarlo. Nos vamos a, al menú. Y en la sección de importe de scripts. Podemos añadir uno. En este caso vamos a importar uno nuevo. Pero antes de eso. Necesito crear otro elemento. Cuando trabajamos con scripts importados, además de los cosas que ya se mencionaron que se necesitan, que la collection, el, el, el product y demás, se necesita una face. Esto se puede encontrar aquí igual en, el, en la navegación, casi el final, en faces. Y se, vamos a crear una para este, para este nuevo script importado, igual ligado a mi aplicación. Y pues vamos a ponerle P1. Esta fase es, es también una, una forma de organizar en esta en esta parte, por ejemplo, en qué etapa del proyecto se, se del, del proceso de testing se encuentra. Entonces ya la que, la que la que tenemos creada podemos regresar al apartado de importe de scripts y ahora sí darle en el botón de más. Lo que exportamos fue una keyword, entonces hay que seleccionar keyword. Le agregamos la colección y la face. Entonces, sé que tenemos esto. Podemos ir a ponerle un nombre. Una cuestión importante es que este nombre tiene que ser el mismo de la keyword que se importa. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a irnos de nuevo al archivo que se descargó. Esta keyword tiene un nombre y se llama hola espacio mundo. Entonces, es necesario que la, al momento de importarla, sí se especifique cuál es el nombre de esa keyword. Ahora vamos a cargar el script desde nuestra computadora. Ok, y me dice que el nombre actualmente ya existe porque sí tengo esta de aquí que se llama igualmente a la Mundo. La voy a eliminar porque sí, bajo el sentido tendríamos dos keywords exacta que hacen exactamente lo mismo. Una, la mundo, una es nativa, no te es importada, pero al final del día no tiene tanto sentido tener dos keywords con exactamente el mismo contenido y con el mismo nombre. Ahora vamos a repetir los pasos igual. Y listo, ya que lo importamos. Vemos que aquí nos deja el nombre igual y una previsualización del script que se importó. En este caso, pues vemos que no hay ningún problema. Entonces ya podemos irnos otra vez a nuestras keywords y vemos que aquí ya está nuestra keyword Hola Mundo pero ya no, es, ya no es de tipo nativo, ya es de tipo importado en este caso. Es como para tener esa, esa separación en un punto de, de identificar cuáles han sido nativas y cuáles son importadas. En cuanto al formato de los scripts que, que importas, de momento a la herramienta le hace falta una fuerte etapa de feedback de parte de, de usuarios testers, ya que no tenemos eh, total seguridad de ¿Cuáles son todos los aspectos que puede cambiar en la sintaxis en el formato de un script de robot? Puede haber varias variantes que todavía no tenemos eh, en consideración. De momento el formato inicial que se sugiere es solamente el contenido. En este caso el apartado que es Keywords, el nombre y los elementos de esta. Es muy parecido o te puedes dar una guía tomando casos de eh, Keywords nativas de Lo Como podemos ver tiene una herramienta de previsualización para que podamos ver el código. Y ese es el, más o menos el mismo formato que se acepta en las scripts eh, importadas. Tenemos otra pregunta de Noé Rosales: ¿Qué lenguajes puede reconocer para realizar las pruebas? ¿Solo Robot Framework? Sí, de momento Robot Framework es, es la herramienta para, para esto de reconocer las pruebas, para ejecutar las pruebas. Y si sí, es solo Robot Framework. Gracias. Y Julio también nos pregunta. ¿Nos van a compartir sus datos de contacto para contactarlos? Eh, claro. Eh, de igual forma, hasta donde sí. recuerdo está en, en la página de CCOSS. En la parte de talleres. Aquí está nuestro taller. Y hasta donde recuerdo, estamos aquí todos los speakers. Y en nuestros detalles está tanto. Un enlace a nuestro LinkedIn y a nuestro GitHub, y pues nos pueden hacer igual contacto eh, por cualquiera de estas plataformas. Igual estamos en el canal de Slack, por si quieren un mensaje directo, o creo que también en la parte de, de nuestra biografía está nuestro correo, ¿no? No estoy seguro. No, ahí solo está apareciendo su LinkedIn y su GitHub. Sí, sí, sí. Y ya lo estoy poniendo de aquí directamente eh, en el chat de Zoom. Ah, ok. Muchas gracias. Creo que en el detalle sí con correo. Voy a hacer Voy a ver. Ok. Ay, creo que leo aquí otra pregunta de mostrar el contenido del robot el mío sale con esto documentation log console undefi undefined tres veces ok si sí, el, el contenido del del script de robot fue más o menos algo como esto Entonces... Creo que ese log tu console on define que que le sale a él eh, fue porque no, no escribió un mensaje cuando a la hora de crear la keyword, si no mal recuerdo. O sea, ya cuando estaba creando la keyword, en este caso te pedía un mensaje en los fields que había, y ya tú podías escribir lo que quisieras con. En este caso, la propiedad era message, y ya tú podías escribir el mensaje que tú querías. Sí, este, igual otra forma que podemos ayudar para, es, para darle un poquito de seguimiento al, al error es como un recap de cuáles son las, las versiones también necesarias. Otra, otro error que pudo haber pasado es el añadir una versión de robot que no fuera la 3.2.2, específicamente en el archivo zip. Este número de aquí no es tan significativo, sino lo que importa es que el zip que se importe, si sea el de la versión 3.2.2, para que el cuerpo del comando sí si se, se integre correctamente a la herramienta de Bicholo, si no es eso y como si sí, vamos a repetir el paso eh, vamos a eliminar de nuevo esta, esta keyword para poder hacerlo desde cero, tenemos aquí nuestra nuestra collection vamos a ponerle hola mundo a, a la keyword y aquí en el apartado de command search en la izquierda vamos a buscar de nuevo log to console, al dar enter se pone igual en esta caja la arrastramos y aquí al darle clic, nos va a abrir esta ventanita en la parte de la derecha del editor. Y aquí es donde tenemos que proveer, solamente para los campos eh, que queramos poner, un valor. No es necesario poner eh, algún texto extra en los campos vacíos, como nulo o undefined ni nada. Se pueden quedar vacíos, sino en, de hecho es el, se deben quedar vacíos. Y nada más en los que son requeridos, como en, en message, vamos a poner hola mundo. Y vamos a darle en Set para aplicar los cambios. Aquí ya una forma fácil es que ya se ve que Message es igual a la Mundo. Y de hecho, antes de intentar guardarla o lo que sea, para confirmar que sí se, sí se tiene el formato como el que envía el chat, podemos ver en el text, en esta tab de aquí, de, justo al lado de drag and drop, que sí se genera esta previsualización de, de las keywords, ¿no? Con este, con este formato en específico. En el cual hola mundo tiene pues esta definición. Y listo ya. Ya podemos crearla. Igual no sé si. Eh, si volvió a salir el error. O cualquier este, problema que haya. Pues nos puedes notificar. Y lo podemos revisar Alejandro. Pero muy bien, este. Igual estamos pendientes de las preguntas en el, en el chat. Para ya pasar al siguiente tema. Eh, que es. Ah, ok. Excelente. ¿Qué versión de Python recomiendas instalar para Robot Framework? Ok, esta pregunta. No es tan sencilla de, de contestar, ya que. Para recomendar una versión muy específica, hay que tener conocimiento específico de qué paquetes de robot se van a utilizar, ya que pues, cada uno varía. A lo mejor tienen una dependencia que puede ya no estar disponible en alguna versión de robot. Normalmente se utiliza la versión latest de Python y podemos, de hecho, revisar cuál está instalada en nuestros servidores y esta podemos dejarla como la recomendación o la opción por defecto. Pero sí, cada, cada caso es diferente. En, en las dependencias de las librerías de Robot Framework. Entonces vamos a correr un comando. Que es docker exec con las opciones guión y t. Vamos a pasarle el nombre de este contenedor de robot. Listo. En este caso tenemos la versión 3.8.12. Igual es de las versiones más actuales y tratamos de también tenerlas actualizadas para pues, cualquier tema de parches y seguridad que tengamos ahí en, en, el, paquete de Python, en el runtime de Python. Listo, igual la voy a poner aquí en el chat. Muy bien. Entonces vamos a ver si continuar con la parte de, eh, de contribución. Para eso tenemos una, una dinámica preparada en la cual que ya tenemos nuestro fork. Ya, ya hicimos nuestra copia. Podemos irnos al repositorio original o al repositorio de en, en, en IBM Blue Cholo. Y pues ya que estamos en esa página, pues vamos a revisar los issues. Se creó un issue, como mencioné con anterioridad, para esta, este taller específicamente. Y va a ser cubrir desde cero el proceso de cómo contribuir. Entonces, vamos a leer el issue en el cual nos pide que se añadan algunas palabras nuevas en el archivo de eh, CCOS Nuevos Contribuidores. En este caso, pues vamos a crear el archivo y vamos a ponerle pues alguna línea. En este caso yo dejo... Un ejemplo del formato que deben llevar. Y esto digamos que es para la etapa de, para simular la etapa de revisión, ¿no? Cuando se hace una contribución, tiene que cumplir con algún criterio de, de aceptación para también eh, mantener el funcionamiento estable en la aplicación. Este, y pues dar, dar continuidad a, al desarrollo. Entonces, podemos ir a este a, al formato que va a ser su usuario seguido de un espacio y un mensaje. El, las, las características son, son sencillas, entonces esa va a ser como el criterio de aceptación ¿no? para simular este proceso de integración. Entonces voy a copiar el nombre del archivo y me voy a ir a mi repositorio local y vamos a crearlo, voy a crear en, en la raíz del repositorio. Y por ejemplo, pues voy a simplemente copiar mi ejemplo. Entonces ahorita ya vamos a enfocarnos en este tercer paquete que lo hemos tenido algo olvidado, que es el de Git, que solamente lo usamos para clonar. Entonces vamos a utilizarlo un poquito más para poder lograr esta contribución. Vamos a entrar de nuevo al repo. Y, ok, ya que estamos aquí, vamos a ver con el comando Git status que ya hicimos cambios al repositorio. Estos cambios están... Precisamente en este nuevo archivo. Que podemos añadir. Vamos. De hecho si ponemos el comando git diff. De momento todavía no. Porque no, no, todavía no lo añado. Con el comando git diff. En específico pueden. Ya cuando sean cambios más. Eh, por ejemplo en varios archivos. O así pueden ver cuál es la diferencia. Entre los archivos que ya existían. Y los modificados. En este caso es un archivo nuevo. Así que como tal no hay una diferencia. Eh, no hay una diferencia en modificación. Ya que tenemos este archivo agregado, voy a pasarles el comando con el cual se agrega. Eso lo que hace es básicamente como si lo pusiésemos en un, en un paquete, como, como si lo pusiéramos más bien con una etiqueta que ya está listo. Una vez que lo agregamos, podemos decir, este cambio de aquí ya está listo. ¿Y listo para qué? Se puede decir, eh, listo para un commit con el comando git commit y la opción m podemos hacer ahora sí que este cambio sea parte de un paquetito que se va a enviar al repositorio y ya contiene nuestros cambios. Normalmente estos commits pues tienen un mensaje para saber qué se hizo y tener algo de contexto al momento de hacer las revisiones. Por ejemplo en este commit solo tengo un cambio, en archivo que es este de las de los nuevos contribuidores y voy a poner Uh, add my contribution. Y voy a dejar entre paréntesis mi usuario. Este sería un ejemplo de pues, algo de contexto en cuanto a qué trae este commit. Una vez que ejecuto este comando de commit, ya se crea. Y aquí, de hecho, con esta ayuda, yo ya puedo ver que me pone una flechita hacia arriba y un 1. Es decir, que ya tengo una diferencia o un commit ahead. Ya puedo. Eh, mandar este cambio nuevo a mi repositorio en GitHub para aplicar estos cambios. Entonces, antes de enviarlo, me voy a ir de nuevo a, a mi repositorio, a mi fork, y vemos que no, no, hay, no hay nada específicamente en la branch de workshop. Me dice que está a la par con IBM Workshop. Entonces, no hay nada. Una vez que yo ya haya trabajado en mis cambios, puedo ejecutar el comando git push, espe especificándole el, eh, que va hacia origin y especificando en la branch workshop. Esto es básicamente decirle a git que empuje los cambios al repositorio de origen, es decir, nuestro repositorio remoto en los servidores de GitHub y la, en la branch workshop. Una vez que resuelve este comando, ya, ya tenemos nuestros cambios listos. Y ya me notificó GitHub que ya hubo hubo un cambio reciente. Yo puedo aquí conf confirmarlo. Ok, no veo el archivo. Listo. Entonces ya aquí tengo el archivo y con mi contenido, ¿no? Ya hicimos nuestros cambios. Suponiendo en esta etapa ya hicimos algún fix, ya hicimos algunos cambios a la documentación o una traducción, ya lo que sigue es enviarlo. Para esto desde mi fork voy a hacer un... De hecho ya me da aquí la opción de dar clic en compare and pull request. Compare para ver cuáles son los cambios en específico comparado con la brancha a la cual me quiero integrar. Y pues el, el pull request va a ser esta solicitud pues, de integrar los cambios. En este caso, voy a apuntarle al repositorio oficial, que es ahí bien Blue Cholo, y en la branch de Workshop. Normalmente, la branch que acepta cambios en documentación o código no es la branch de Workshop, eso es solo para la ocasión del día de hoy. La branch que acepta cambios de este estilo es la branch de Development. La branch development actualmente es la que recibe estos pull requests y ya se integran ahí para, para poder ejecutar algo de pruebas. Voy a regresar a la de workshop porque seguimos en el ejemplo y en la parte de acá vamos a decirle pues que sea nuestro branch, digo, perdón, nuestro fork, nuestra copia de bluecholo igual la branch workshop. Una vez aquí podemos definir eh, los asignies. Quienes están asignados, por ejemplo en mi caso yo. Y pues labels, en este caso no hay ninguna necesaria. Pero pues al ser por ejemplo de documentación o cambios en el frontend, backend. Sería bueno aquí que se buscaran las etiquetas que van más acorde a los cambios. Podemos decir que esto es de documentación. Podemos ver igual que aquí ya estamos listos para crear este pull request. Y en el repositorio oficial ya tenemos esta primera solicitud de contribución en la cual vemos que en los pull requests ya existe un nuevo pull request, el cual pues es el bio. Y lo que quiero es integrar mis cambios de workshop a la branch de workshop de, de IBM. Aquí yo puedo ya ver los detalles y es nada más la línea que agregué. Y actualmente solo tenemos eh, una, una pipeline automatizada para revisar la, la sintaxis del código Python. Entonces, para este tipo de cambios no es muy útil. Eh, se necesita una revisión eh, por una persona, en este caso, que, que verifique la documentación, pues, este, por ejemplo, es consistente o, por ejemplo, que este formato es consistente a lo que se pidió, que es usuario, espacio y una frase. Entonces, pues podemos ver que una vez que termine... De hecho, creo que puedo eh, incluirlo directo sin, sin que termine la pipeline. Listo. Yo ahorita estoy como, registrado como contribuidor eh, dentro de IBM Blucholo. Entonces, yo pues, ya tengo ahorita la capacidad de, de integrar los cambios. En, es, en su caso, pues sí sería necesario que en reviewers nos puedan poner tanto a mí, por ejemplo, Santiago. Bueno, no aparece por nombre. Mi usuario, SNBC00. Pero no, no, creo que es más bien porque soy yo mismo. Entonces no me puedo poner como reviewer. Según yo, sí me pueden buscar por nombre o por usuario. Así como lo es Daniel Ruiz, que también está aquí en el taller. O Raúl. Nosotros tres estamos aquí para poder, por ejemplo, ver, estar viendo los revisando los pull re request y ver si se integran. A la aplicación como contribuciones. De hecho, ahorita que están comentando esta parte y a los que se quedaron aquí, les tengo un recordatorio o también un aviso para quienes no, no lo habían escuchado antes: es que mañana a partir de las 2 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, un poquito antes. Se, está, se estará llevando a cabo los sprints de contribución en los cuales si ustedes hace, eligen un issue en los proyectos de los talleres que hubieron esta semana, pues estos los vamos a ir contabilizando, por lo que es importante que lo vayan poniendo en el Slack, ya que de acuerdo ahora sí a sus contribuciones, estos van a ser premiados a las personas con más contribuciones que han hecho en esta semana de la tecnología que ustedes hayan decidido tomar. Todo esto en Slack. Y pues los invitamos a unirse nuevamente a Slack para tener pues toda esta información de sus contribuciones. De igual forma, los talleristas y otros mentores invitados van a estar en el canal por si ustedes están viéndose afectados por un problema que tuvieron al momento de hacer tal contribución o no le entienden a, las, a esta parte de la sintaxis y ya buscaron y nada. Pues todo vayan lo haciendo en el canal de Slack del proyecto, bueno, del workshop en el cual ustedes están contribuyendo. Excelente. Y, pero, ahorita con las preguntas, Omar aquí recomienda, veo que hay muchos issues, se pueden trabajar en issues que ya hay asignaciones, es que hay algunos que no están cerrados y ya son de años. Sí, contestamos esa pregunta actualmente. Eh, existen muchos issues ya asignados y se van a reducir bastante ya que se integren a master que de hecho es algo en lo que estamos trabajando en esta en esta etapa en estas semanas pero hay unos que sí están sin asignar y sí al momento de elegir issues siempre y cuando no tenga alguna persona ya como asignado por ejemplo quizá estos de aquí abajo que ya tienen asignados eh, son totalmente libres de, de empezar a explorar cuáles son los posibles escenarios para la solución. Recomendaciones, que es una parte también importante del, de, del taller. Eh, la aplicación obviamente sí requiere su etapa de su curva de aprendizaje para ver, pues, ya ahora sí, ya vimos como sobre el papel cuáles son los componentes, pero ya ver las implementaciones y dónde se encuentran cada sección, sí requiere algo de tiempo. Recomendaciones de nuestra parte es buscar por etiqueta. Tenemos la etiqueta de Good, good First Issue. Entonces al filtrar por esta etiqueta podemos ver que ya hay algunos issues con estas características a las que pues nosotros recomendamos iniciar. Esto ya es totalmente dependiente al contribuidor. Este, no, no hay limitaciones. Si el issue, aunque sea viejo, siempre y cuando no tenga signi, se puede revisar. Si el comportamiento sigue ahí y el fix funciona, sin ningún problema, el pull request es totalmente recibido, se revisa y se integra. Entonces, igual, otra sección, pues de hecho, es justo el tema que, que sigue, como el que acabo de explicar, que es eh, las recomendaciones. Otras formas de contribuir, aparte de esto de los issues, es creando issues. Como dijimos, Blue Cholo, de momento, tiene varias. Eh, tiene un proceso de feedback pendiente. Eh, nuestros, eh, necesitamos conectar más con los usuarios para que empiecen a ver la aplicación y una vista desde fuera pueda. Empezar a abrir issues, a empezar a decir: Mira, me encontré con este comportamiento, no sé si ya estaba reportado o no. Empezar a crear issues. Para esto, nada más se van a New Issue y ya proveemos plantillas para que ustedes puedan crear de una manera más sencilla los issues acorde a lo que necesiten. En algunos casos pueden ser bugs, pero también contamos con feature Request. Es importante también tenerlos en cuenta para poder ver qué es lo que en realidad los usuarios podrían eh, requerir a futuro en esta herramienta. Ok, estoy viendo la pregunta de Omar de que el ejemplo de ahí hay gente que preguntan. Sí, creo que hace referencia a un issue que abrimos, uno de los issues que abrimos para el workshop. Que mm -hmm. nos comentaron ayer incluso. O sea, como que estaban al pendiente del, del repo rip, y se dieron cuenta de ese nuevo issue y nos comentó un usuario. Pero pues no se lo asignó ni nada. De hecho. ¿Qué, qué issue era? No, no estoy seguro. Déjate, lo paso. Es el de. Make the free responsive in the app. Ya te lo paso. Okay, sí, de hecho es este. este, uh -huh, este. Uh -huh. Ah, pues por ejemplo, aquí sí, este, este usuario ya. Bueno, por ejemplo, en este caso, de hecho, esto fue hace dos días. Entonces, si sí fue antes, antes de este taller. Por lo tanto, igual lo que se sugiere es empezar a ver como lo de los asignies. Para poder tener ese control un poquito más sencillo y, no, y evitar el, el nada más en los comentarios, dar el, el, el seguimiento. Tengo entendido que los colaboradores no se pueden agregar como, como asignis. No estoy totalmente seguro de eso. Pero de hecho, sí, este, al momento de que alguien se asigna, lo recomendado es pues sí, este darle tiempo a esa persona que trabaje en su fix, pero mmm, de igual forma, hemos, si detectamos el escenario también en el que una persona se asigne algún issue o se le asigne algún issue y en un periodo de tiempo no ha habido updates de si hay algún bloque o algo así y no se está avanzando, pues igual se le, se le remueve el assignment y se queda como un open issue de nuevo para evitar que pues alguien se asigne el issue. Y lo dejé ahí por un periodo indefinido de tiempo sin, sin mover, pues. Entonces, no sé si tengan hasta el momento alguna otra duda con este proceso de cómo seleccionar issues y, y demás en, en, la, en el aspecto de cómo pedir eh, un issue y cómo crear un issue. No sé si hay dudas en, en cuanto a eso. muy bien perfecto igual ya de los últimos temas que nos que nos quedan por tocar aparte de esto de los de los issues es el tema de, de las guías en blue Cholo ya se cuentan con muchas guías y van a ser necesarias por ejemplo para el proceso del sprint de contribución obviamente nosotros vamos a estar disponibles en los canales de slack para estar contestando dudas como primero pero en el caso de que pues, ustedes quieran avanzar y no y de momento no sé ya sea Quieran checarlo por su propia cuenta o así, tenemos guías como del cómo contribuir, en la cuales vienen algunas, algunas ideas básicas de cómo, cómo darle seguimiento al proyecto. También se tiene específicamente la de pues el código de conducta, también por si estamos ya en una comunidad en la que estamos contribuyendo, pues también hay que seguir el código de conducta dentro del repositorio. Y por último, otros eh, archivos de documentación que les serían de utilidad es desde el Readme, pueden tener acceso a esta guía de instalación, en la cual la guía de instalación les puede, de hecho esto está en Master, de nuevo me cambio de branch, perdón, voy a volver a Workshop y desde el Readme tienen acceso a esta guía de instalación, la cual si sí les lleva a esta guía de desarrolladores. Entonces, aquí ya ustedes pueden tener más en detalle. Eh, cuáles son estos componentes, lo de los volúmenes es para almacenamiento persistente, ya que Docker por su naturaleza es de almacenamiento efímero, entonces si terminan un container, todo su sistema de archivos, eh, si no lo respaldan, se elimina. Eh, entonces algunos se tienen volúmenes configurados para evitar que esto pase, ¿no? También se ve en cuáles son configurables y más abajo cuáles son estas configuraciones. Por ejemplo, en su, nodo, en su contenedor de Postgres, ustedes pueden poner su propio usuario, contraseña y el nombre de la base de datos. Pueden también configurar el asistente, en este caso. Esto es más dependiendo, ya muy específico, dependiendo del ambiente en el que se ejecute ese desarrollo o producción. Y pues el proxy. Esto sí se recomienda, de momento, dejarlos en, como, como se recomienda. No jugar mucho con esto ya que estos son configuraciones que pues si sí son demasiado específicas y quizá la mayoría, de hecho la mayoría de las contribuciones no necesitan cambios este, tan específicos en, en, en dichas configuraciones para los ambientes de desarrollo local. Pero pues igual aquí es documentación que está disponible para que se pueda consultar pues. Y de hecho, creo que ya, o sea, ya con estos temas que abarcamos, desde cómo instalar este Docker Git, cómo hacer el fork, cómo descargarlo, el tema de hacer las builds de estas imágenes, el ejecutarlas y el ejemplo de, de cómo hacer una contribución al repositorio desde su propio fork, desde su propia copia, ya con esto es, es todo el contenido que tenemos planificado para el taller. Entonces... Uh, a no ser de que ya sea Raúl, Jimena, Daniel tengan algo más que agregar o ya sería esperar a preguntas y respuestas de su parte para, para cerrar con la sesión. Bien, no sé si tengan más preguntas para igual ir cerrando. El, bueno, yo vengo haciendo el <laughs> mismo comercial con los sprints de contribución que van a empezar a partir de mañana. Recuerden elegir el issue que ustedes pues, vean conveniente trabajar entre viernes y sábado. Todo comunicarlo en el canal de Slack. Estos pueden ser meramente de los talleres o también de algo que ustedes vieron interesante de todas las charlas. Más que bienvenido. No sé, Raúl, Daniel, Santiago, últimos comentarios, recomendaciones. Sí, el, el invitarlos a contribuir, en realidad es, es bien importante el, el tomar estos proyectos de, de open source que a lo mejor no son muy muy grandes, pero que sí les recomendamos en serio. El, el, por todo lo, todo, todo lo que se puede aprender, en realidad, desde como platicé en mi experiencia, ha sido un montón de cosas en las que yo he aprendido en este proyecto y se siente bien tener ese, como aportar ese granito de arena al open source, que al final de cuentas, pues termina en, en productos. Muy buenos, como ya los podemos ver actualmente en la industria. Exacto. Y eso que comentas, si ustedes dicen y como que no ven esa seguridad en código, también hay otras formas de contribuir a través de la documentación, hacer traducciones o como también se dice, localizaciones. El estar difundiendo, divulgando todos estos contenidos también es parte de, de contribuir. Y tenemos aquí una pregunta. De Irmin Nadir Palacios. No me queda totalmente claro cómo se integra con Selenium, por ejemplo, o si tiene integración con Jenkins. Claro, eh, con lo de cómo se integra con Selenium, hay específicamente un paquete de Robot Framework que importa keywords específicas de Selenium. Entonces, si se instala este paquete, que es Robot Framework Selenium o algo así, si se instala, se pueden utilizar estos comandos que tienen interacción con Selenium. Y en cuanto a la integración con Jenkins, no, realmente no hemos tenido esa parte de centrarlo en un servidor de automatización como lo es Jenkins. Entonces es tenerlo en, en la plataforma de Blue Cholo y la integración con Jenkins es algo que no, no tenemos este, analizado todavía. A ver, Irving, creo que estuvo alzando la mano. A ver, si me comentas, si vas a preguntar algo más concreto, algo más que no se puede definir en de manera escrita para darte su permiso. Bueno, pues. Continuamos, Raúl, Daniel. Ah, ok. Y me dice, no, era sobre Jenkins, ¿cómo discuten su roadmap? Ok. Sí, 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 solamente para uh, pues recalcar, ¿no? Todo el proceso por el que estamos pasando y está pasando la herramienta uh, no es para nosotros la herramienta, es para que todas las personas la puedan utilizar que todos nosotros nos, ve, nos veamos beneficiados de cómo evoluciona Blue Solo, esta herramienta, y que muchos equipos puedan facilitar esa curva de aprendizaje, como les comentaba, ¿no? Uh, muchas veces para un recién egresado de la universidad es difícil comprender uh, o adaptarse a nuevas te tecnologías a las cuales nunca ha tocado, ¿no? Y ya cuando llegues a una empresa internacional o una empresa a la cual tienes que tener soluciones amplias o vastas. Pues yo creo desde mi perspectiva que sí podría ayudar mucho en este proceso de, de ir aprendiendo cómo es este framework cómo es robot y el mejorar la experiencia al utilizarlo ¿no? esta experiencia de drag and drops yo siento que a, apoya a muchas de estas personas que son inexpertas en el tema y que son nuevas al trabajar con este tipo de tecnologías así que pues recalcar no que eh, Blue Solo no es para, para una organización no es, no es privado es para todos, para que todos mejoremos y todos podemos avanzar de una manera mejor, más sencilla y pues invitarlos a que participen, de verdad como han dicho Dani, Santi y Jimena eh, trabajar en un proyecto open source la verdad que abre mucho tu perspectiva y te permite pues, aprender muchas cosas ¿no? salir de tu zona de confort un poco y explorar cosas nuevas. Entonces están súper invitados a contribuir. Y cualquier cosa ahí tienen nuestros datos. Con confianza pueden preguntarnos. Dejar un mensajito ahí por Slack. O, o por donde gusten. Súper chicos. También les dejé un enlace de nominaciones. En lo que ustedes también. Así como está Santiago, Raúl, Daniel. Personas que están incursionando. Que están facilitando ese tipo de tecnologías. De contribuciones. Pueden contactarlos y también tenemos las nominaciones a contribuidores y facilitadores que lo pueden encontrar ahí y todavía está habilitado para que puedan votar por su favorito o favorita. Comenta Omar: ¿ya trabajan los tres o siguen estudiando? En, en mi caso, no, sigo como full-time student en la, igual, en la universidad, pero igual aprovechando que Dani sí yo también sigo totalmente estudiando vamos en séptimo semestre nos queda aproximadamente un año un año y medio todavía hay carrera y sí apenas totalmente nos dedicamos a eso por mi parte como mencioné al principio sí yo soy estudiante ya en IBM pero o sea voy a la mitad en la mitad perdón estoy mitad tiempo en la escuela y mitad del tiempo en el trabajo entonces este es mi primer semestre, de hecho. Llevo tres meses en IBM como estudiante. Les digo, ah, me ha funcionado mucho todo esto. Pues sí, mientras están en la universidad, aprovechen para incorporarse en varios programas que las empresas más están en Guadalajara. Ahorita con la virtualidad también lo pueden aprovechar. Y bueno, a mí ya me tocó la ver esa otra parte saliendo de la carrera. Y de ahí les puedo recomendar, es que tienen tiempo en la universidad, aprovechenlo y no se subestimen con el solo hecho de ser estudiantes aquí tenemos el gran ejemplo de santiago de raúl y daniel que conocieron todo esto antes y siguen estudiando y así su incorporación ha sido pues muy pronta y gracias al participar en ese tipo de proyectos de open source porque ustedes ven esta oportunidad oportunidad que ya le está dando experiencia ya que sucede que egresan y les piden 10 años de experiencia. Ustedes se quedan con... Pues, ¿Qué onda? Es ilógico, pero sí pueden aprovechar uno o dos años antes de egresar con el tiempo con el que cuentan. Y vamos leyendo unos comentarios. Ariane Navarro nos comenta si sí se puede integrar con Jenkins en IBM al darle error a los TC. Se apunta a la dirección de un ejecutor de Jenkins. Gracias, Ariane, por el aporte. Alichel nos comenta: Un trabajo, chicos. Muchas felicidades. Llevarán muy lejos. Ah, Omar sigue preguntando: ¿Cómo entraron al proyecto? Entramos al proyecto por invitación, de hecho, de, nuestro, de nuestros profesores. Llevamos nosotros tres juntos una clase de redes de computadoras. Y conocimos al profesor Moisés, que trabaja, de hecho, en IBM. Entonces él nos, nos platicó de la idea del proyecto, nos dijo que si sí estábamos interesados en participar. Y desde ahí fue esa, esa etapa de conexión entre un equipo de IBM que nos estuvo apoyando a introducirnos a la aplicación. Y pues desde ahí ya empezamos a contribuir. Estamos juntos. Bien, antes de que se nos escapen. Vamos a tomarnos una fotografía de recuerdo, así que sonría. A ver, a ver, permítame. Se puso un comentario, ahorita lo leemos. Ahora sí, llama. Una, dos y tres. Listo. A ver, voy a poner otra donde se vean más. Así, nuevamente. Sonríen. Y vale okay. los tres. Listo. Muchísimas gracias. Y a ver, tenemos aquí un comentario de Ariane. Nos dice: Por aquí tenemos una oportunidad para quien le interesa la automatización y usamos Framework el framework de Robot de IBM, lo vamos a poner en el canal de Slack también para que puedan verlo y seguimos con pregunta. Comentaron que implementan esto en la escuela, ¿cómo está eso? Sí, este, en la escuela lo estamos utilizando como un proyecto modular. En la universidad nos piden Uh, durante el periodo de la carrera que desarrollemos un proyecto que cumpla con módulos en específico, como lo son programación de sistemas, el, si, eh, sistemas inteligentes, pues inteligencia artificial y sistemas distribuidos. Son temas como muy específicos a nuestra carrera. Entonces, Blue Cholo el ser un proyecto que cumple con estas características y nosotros, al estar también contribuyendo activamente a los features que incluyen estos módulos estamos en un proceso de trámite para ver si nos valen nuestras contribuciones como un proyecto válido en la escuela para que nos acrediten esa parte de proyecto modular en la universidad el proyecto modular es uno de los requisitos para la titulación bueno ya tienen dos por uno así que <laughs> aquí nos comparten también un hack de contribuir y cómo pues aportar en la escuela <laughs> nos comenta se puede titular con esto <laughs> no no específicamente titularnos es egresar es para egresar y ya pues para titular ya es, es otro boleto y es con tesis, y se examen ese tema son como como créditos de materias al final del día el proyecto modular aunque uh, según yo uh, sí existe un, una modalidad de titulación por proyecto pero no sé si abarca los mismos módulos o se tienen que implementar otras cosas, pero también podríamos egresar por, por esa modalidad, aunque creo, ahorita no está contemplado. <laughs> creo que eso sí se crece demasiado la documentación uh -huh. que cuente como tesis, entonces creo que es algo por el estilo. Ah, pero no okay. estoy seguro. Ajá. Bien, no sé si hay más o bueno. Ahora sí, damos por finalizado el taller de parte del equipo organizador de COS y OSOM. Les agradecemos muchísimo este aporte y este aprendizaje porque no solo aprendimos a contribuir, sino que también lo que ustedes nos, nos enseñaron, que no importa ser estudiante, que también podemos hacerlo. Y pues muchas felicidades chicos, la verdad, mi respeto y admiración, porque sé que aquí van a salir más contribuidoras y contribuidores y también pues, personas que quieran cambiar esta perspectiva en Latinoamérica. Así, no, aplausos aquí para ustedes. Sí, igual, muchas gracias a todos por, por, por estar aquí, por darnos también la oportunidad de, de tener este tipo de talleres y a todos los asistentes por estar pues, haciendo que estos, estos talleres tengan este impacto y tengan esta, esta bonita comunidad de open source. Igualmente, agradecerles a todos y cada uno de los que pudieron asistir. Esperamos su retroalimentación, lo cual nos ayuda a crecer. Y a seguir mejorando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y esperamos sus comentarios y, y pues que se unan ¿no? a esta gran misión del open source. Excelente, gracias. Nos vemos en la próxima edición. Recuerden que tenemos los sprints de contribución a partir del día de mañana a las 2 de la tarde. Como todos desde el canal de Slack vamos a dar estar dando indicaciones, también correo y nuevamente pueden revivir los momentos de las charlas en, el, en la página de COS. A ver si los voy a poner aquí nuevamente. Para que revivan los, las charlas y también pronto vamos a tener los talleres arriba para que puedan consultarlo y hacer sus contribuciones y estas sean contabilizadas para los premios que tenemos al final de la semana. Muchísimas gracias a todos, nuevamente nos vemos.